A guy who can stretch, a girl I can't see, a human torch, I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan Only Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Diferente se ve Plaza del Caribe. Yo también necesito un cambio. Cuando me vean, Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar.
Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. El campeón de los precios bajos apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, en Ceres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Dos.
en el 2002, en el 2004 y en el 2014. 5 de los 13 campeonatos obtenidos por los Leones han sido aquí, en la casa de Pachín. Entrar aquí al Pachín Junior es una magia, es algo histórico. Sí, una magia. Ya entró el equipo de los Capitanes de Arecibo. Y en estos momentos va a ser su entrada en un espectáculo sin par. Sencillamente extraordinario. Hay pirotecnia. Hay humo saliendo del camerino de los Leones de Ponce. Y es ese oxígeno que tiran hacia arriba. Ese es el ahí está Leo. Leo con la gigantesca bandera de los Leones. De los Carastos, fuegos artificiales. Y la entrada de los Campeones Nacionales, Leones de Ponce, haciendo su entrada. Oye, mira nuevamente el auditorio adornado por las luces de las cámaras de los celulares, con las luces apagadas, lo que brinda un espectáculo único, único, esta noche aquí en la casa de Pachín. Entrada espectacular para un equipo espectacular. Los Leones de Ponce. ¿Qué más? Son los campeones actuales. Campeones defensores. Y el equipo que hoy más cerca está de coronarse en esta temporada del 2015. La fanaticada está de pie. La fanaticada está de pie y todavía queda mucho tiempo. Mucho tiempo. Gaby ahí se votó. Respondiendo al llamado, Junior. La fanaticada respondiendo al llamado, como lo sabe hacer y como lo ha hecho durante la historia de este equipo. Vamos, luego de la entrada de los Leones, ya están nuevamente las luces, poco a poco encendiéndose. Vamos a escuchar al dirigente de Ponce, Nelson Colón, lo que nos hablaba sobre la victoria una noche en Arecibo y el juego de hoy. Mucha ansiedad en la ciudad porque se sienten cerca de repetir ese campeonato. ¿Qué te parece? Bueno, primero que nada, saludos a todos y gracias por la oportunidad. No, tranquilo, enfocado en lo que vamos a hacer. Ha sido un año de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo de este grupo que lo dio todo por estar donde estamos hoy, ¿verdad? Y después de todas las cosas grandes que hemos hecho, pues lo que nos queda hoy son 40 minutos más de un gran partido que tenemos que echar hoy. Las ansiedades y los sentimientos son de los fanáticos. Nosotros tenemos que venir a jugar. El equipo agresivo sigue siendo un gran equipo, que no viene aquí a regalar nada ni viene a conceder nada. Nosotros tenemos que jugar un partido inteligente con la misma intensidad de deseo que jugamos, como no jugar con las emociones en cuerpo. Sin el gran en ¿qué ajustes hiciste para ese juego que era el que se tenía en algún momento en la serie? Pues mira, lo vimos el video. Nos preparamos para las diferentes situaciones que iba a presentar Arecibo, ¿no? Más minutos para Denis Clemente, la rotación de los hombres grandes iba a ser más corta. Si tú fíjate, no jugó Álamo, fue un momento jugaron con tres, nosotros sabíamos que eso podía pasar. Y nuestra presión en la bola, yo creo que fue consistente, las buenas decisiones que tomó el equipo. Hablamos de jugar un juego inteligente, no forzar nada, no tratar de buscarle jugadas grandes, sino que leer la lectura del juego, dejar que se desarrollara el partido,
Y pues, gracias a Dios, hicimos muchas cosas. O sea, Mayhari salió del FAO por falta, faltando 8 minutos del cuarto cuadro, y el equipo no se quitó, no se amilanó. Seguimos jugando un buen baloncesto. Grandes minutos. Chano cerró el partido grande. Y lo más importante es que ha sido que Carlos Rivera ha vuelto a ser Carlos Rivera, ¿no? El que estamos acostumbrados a verlo, el que lleva este equipo y el que toma las decisiones. Y el conjunto, yo creo que en conjunto fue que sacamos esa victoria en Arecibo. Ha sido clave el trabajo que se ha hecho defensivo sobre tanto Walter Hodge como Huerta. ¿Qué ajustes ha hecho sobre ellos? Bueno, pues hemos decidido ponerlos a ellos en situaciones difíciles, trapearlos, que tengan que salir de la bola, forzarlos a la derecha a Walter, forzarlos para la izquierda a David, no llevarlos al tiro libre, no poner a los árbitros en posición de que le canten jugadas a ellos, ¿verdad? Sino que estar en buena posición temprano. Y lo más importante es el deseo, o sea, que no reciban la pelota, que tengan que trabajar, que las posiciones sean difíciles y no dar segundos tiros. Todos los juegos que hemos dominado los rebotes. Y equipos campeones son los que juegan defensa, dominan los rebotes y pueden jugar una buena ofensiva. Eso ha sido colectivo, y yo creo que todo el mundo vio el desempeño que tuvimos como equipo. Y esa fue la clave de la victoria de Arecibo. Oye, y el trabajo de Carlos, lo he visto galdear en muchas ocasiones a Huerta, y ha hecho un gran trabajo sobre él. Bueno, Carlos es el eje de todo aquí, y asume todos los retos que le damos. Si es Huerta, el papá Huerta, si es Huerta, va Huerta, si esta es Guillermo, va donde Guillermo. Él ahí no tiene un reparo, ni dice que no. Y eso hace los grandes jugadores, ¿verdad? Que asumen las grandes responsabilidades y siguen haciendo mejor a su equipo. Está jugando defensa 30 y pico minutos, doblando la pelota, un hombre que es más fuerte que él, más grande, al otro lado es el que se encarga de repartir el juego y distribuirlo. Yo creo que ha sido bien grande el trabajo de Carlos Rivera en esta serie. ¿No te preocupa que se haya soltado y la contribución que ha hecho Denis Clemente en los últimos dos partidos? Porque si bien es cierto que se ha podido controlar a Walter Hodge, entonces ha surgido la figura de Denis Clemente, que incluso anotó 20 puntos en el último juego. Bueno, estas son cosas que van a pasar, ¿verdad? En el baloncesto, cuando tú quitas algo tiene que aparecer. Hemos podido sobreponernos a eso, lo tenemos ya. El primer juego aquí en el Pachín no estaba prácticamente en el radar, ya sabíamos de él, que iba a jugar más minutos y que iba a jugar con mucha confianza. Ha cogido tiros difíciles, los ha anotado, ha forzado. También lo tenemos, ¿verdad?, en la posición de estar cerca de él en la defensa y obligarlo a hacer otras cosas. Así que yo lo que creo es que ellos siguen teniendo personal en el banco capaz de seguir jugando y aportando, ¿verdad? Y en la medida que eso pase, pues nosotros ayer hablamos que ellos pueden comenzar hoy fácil con Denny, Walter y Huerta, ¿verdad? Que es lo que más le ha dado resultado. O mismo Guillermo, darle más minutos a Leandro, que no ha jugado, intentarlo hoy en el juego. Para todos esos escenarios, pues, nos tenemos que preparar. Y jugar buena defensa significa entender el juego. Los juegos son diferentes. Vamos a jugar 6 partidos con el equipo agresivo y todos han sido diferentes. Es cuestión de tener lectura y poder movernos dentro del juego. El trabajo sobre Bogman también no ha sido factor en la mayoría de los partidos, no se ha visto el jugador dominante que uno espera de él. Bueno, yo creo que lo más que te enseña a ti es la experiencia, ¿no? Y el año pasado, pues, tuvimos una experiencia prácticamente promedió 20 y pico puntos por juego el año pasado. Este año, pues, se los hemos quitado en las rotaciones de los hombres grandes, llegando temprano, no dándole tiros abiertos y forzando lo que tenga que poner la bola en el piso y que ataque el canasto, ¿verdad? Y Mayhari, Uter, Shannon y Pirulo han aceptado ese reto. No le damos segundos tiros. Y hemos sido, ¿verdad?, consecuentes, consistentes en eso, en esa medida con ellos, con los hombres grandes, que son muchos, porque todavía falta Álamo ahí, todavía tienen otro más ahí, la rotación es grande, pero nos hemos podido concentrar y hemos podido aguantarlo un poco. El ONU, ¿te preocupa el dominio por su estatura, fortaleza que ha tenido en los rebotes y especialmente para detenerlo ofensivamente? Bueno, él ha jugado una gran serie. Yo creo que ha sido el jugador más consistente de ellos, ha sido el ONU. Es un jugador grande y fuerte, como tú dices, ¿verdad? Y nos las pone un poquito difícil a nosotros. Pero hemos hecho lo necesario para sacar victoria. Y es un jugador difícil porque es fuerte, ágil, es rápido, va a los segundos tiros, mira los tiros libres, hace cositas, ¿verdad? Pero como te he dicho anteriormente, esto no es pelota junior, no se va a acabar 5-3. Nosotros tenemos que ver, si concedemos unas cosas y quitamos otras, cosas van a pasar en los juegos, ¿verdad? Así que es cuestión de que no se nos salga de control, ¿verdad? Y mantenerlo en la raya.
y seguir jugando la buena defensa que hemos jugado, y máxima atacarlo temprano en el juego, dar la bola a Buter que pueda atacarlo, a ver si lo podemos meter en falta. Nelson, en el pueblo, en la ciudad, en el sur del país, los fanáticos de Ponce a través de toda la isla piensan que esto se acabó. Hay una seguridad de que ese campeonato es de Ponce, que bueno, por un lado es bueno, pero a veces lleva a preocupar de que pueda existir exceso de confianza en un momento como este ante un equipo tan difícil como es Arecibo. Bueno, eso es, yo se lo dejo a los fanáticos y ustedes, ¿verdad? Nosotros estamos claros que tenemos que jugar un partido más. Y que tenemos que ser consistentes como lo hemos hecho en toda la serie, nuestra defensa, que es lo que nos tiene aquí, y que la ofensiva tiene que fluir. No podemos jugar con los sentimientos ni con las emociones, eso lo hablamos ayer claro, y todo el mundo está bien consciente de esto. Estamos tan conscientes que cuando nos empiezan a hablar de celebraciones, de cosas fuera que no tienen que ver con esto, nosotros estamos todavía un poquito, ¿verdad? No queremos entrar en ese tema. Nuestra psicología y nuestra concentración está en el partido de hoy. Necesitamos jugar un partido sólido, 40 minutos otra vez, y no dejarnos llevar, ¿verdad? Por lo que puedan pensar o por lo que no está escrito. Hay que jugar en el deporte, en el basquetbol, hay que jugar, y you never know, uno nunca sabe lo que vaya a pasar. Y para nosotros, perder esta oportunidad sería un desastre. Así que el enfoque es ese. Nuestra urgencia es de salir a jugar duro, con energía, y una vez más, pues, defender la casa de Pachín. Oye, volviste a traer al cuadro regular a Mike Rosario. Me parece, más que las habilidades que sabemos que tiene Mike, ha demostrado en estos últimos partidos una madurez que a veces uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es Mike? Y enhorabuena, ha venido a aportar, pero a tomar buenas decisiones en el tablero. Bueno, yo creo que cada vez que uno invierte tiempo en las personas, ¿verdad? Y es consistente en el pensamiento y en las obligaciones que uno tiene que delegar en ellos. A la larga, cuando uno está ahí, empuja, el mensaje tiene que llegar, ¿verdad? Él es un muchacho joven, muchas habilidades, y poco a poco ha entendido el juego, ha entendido cuál es su rol en este equipo. Yo creo que a lo mejor el tiempo que pasó en el banco lo hizo reflexionar un poquito más en cómo él puede ser un mejor jugador, ¿verdad? Y ayudar más sin tener que forzar tanto o coger tantos tiros malos, ¿verdad? Y el trabajo de un líder es eso, es un líder. Ese ha sido mi trabajo, ¿verdad? En estos 3 años aquí, ser un líder para estos muchachos y explicarles lo que nosotros necesitamos para ganar un campeonato. Porque todos los jugadores, cuando tú hablas con ellos, te dicen que lo más importante es ganar. Pero no todos están dispuestos a sacrificarse para ganar. Y este es el resultado de eso. Eso quiere decir que va en el cuadro nuevamente con él. Sí, sí, empezamos con él nuevamente. ¿No te preocupa la poca ofensiva que te dan los jugadores del banco? Los jugadores del banco tienen un rol, ¿verdad? Y lo más importante de ellos es que entran al juego a jugar buena defensa, a ayudar en los rebotes y aportar. En la medida que puedan aportar, van a ser grandes. Pirulo lo ha hecho muy bien, Chano nos ha ayudado, Emory tuvo un gran partido en Arecibo, aunque no se ha hablado de él, tuvo un gran juego en Arecibo, nos ayudó mucho. Así que yo lo que creo es que ellos van a encontrar la manera de ayudar y aportar en el partido. Gracias, Nelson, y éxito esta noche. Gracias a ti, pa. Ese fue Nelson Colón, dirigente de los Leones de Ponce, dándonos sus comentarios y análisis sobre el partido del pasado martes y los ajustes que entiende que debe de hacer para proclamarse campeón esta noche. Bueno, esta es la noche. Como dice el propio dirigente Nelson Colón, oye, vamos a aprovechar que está Eric Vega por aquí. Eric Vega es el director de deportes del municipio. Más que director de deportes, Eric ha sido atleta de alto rendimiento, uno de los buenos lanzadores en la historia de la pelota AA, o sea que sabe lo que es estar en este escenario. Y por eso, Eric, dejando claro, dejando establecido que aquí todavía no hay nada que celebrar, ahora no hay nada que celebrar, pero sí hay la posibilidad que todos sabemos existe de que Ponce se convierta en campeón, y hay que hacer preparativos.
el municipio, qué ha hecho, cuáles son los planes para beneficio de los que están escuchándonos, que no pudieron entrar aquí, que son los más, porque aquí tal vez hay 10.000 personas y la fanaticada de Ponce son mucho más que eso, para beneficio de ellos si quieren llegar a La Guancha. Muy buenas noches, Junior, gracias por la oportunidad. Verdaderamente, como tú dices, primero hay que ganar, hay que obtener esa victoria, y qué mejor que en casa, que lo pueda disfrutar la fanaticada. Pero estamos preparados, el municipio realmente ha tratado de establecer un plan directamente con la policía municipal, policía estatal. Está preparado una pequeña caravana saliendo directamente de aquí, desde el auditorio Juan Pachín Vicent, para dar una pequeña vuelta saliendo del Pachín Vicent, entrando por la Ruberté, llegar hasta la carretera número 2 del bypass y inmediatamente sigue derecho hasta entrar a Santiago los Caballeros. Así que trepándonos en la UPR. Correcto, y entonces allá pues ya desde las 6 de la tarde hay unos preparativos, ya hay una orquesta desde las 6 de la tarde en la tarima. Obviamente, como preámbulo, allí también hay unas pantallas gigantes viendo el juego, para ver el juego. Y luego, pues, esperanzado en que se logre ese campeonato, pues automáticamente, pues, esperar al equipo de Ponce, que debería ser ya entre las 12 y media, 1 de la mañana aproximadamente. Después de las 11 y media, 12, vamos. Correcto, para no irnos muy lejos de la realidad. Y entonces pues ahí estaría el protocolo completo de la celebración, los jugadores con el pueblo. Y así sería, esa es la primera fase del jueves. Luego hay otra que sería más adelante, pero en esa te damos detalles próximamente. Esperanzado de que Ponce gane, que es lo principal. Claro, claro. Y por eso quise dejarlo claro aquí. Nadie quiere celebrar antes de tiempo, nadie quiere adelantarse a los hechos. Porque todo el mundo está consciente de que los Leones se están enfrentando a un gran rival. Y además de eso, tú que has estado activamente en el máximo nivel del deporte como competidor, pues mira, Oscar, no te vayas. Una pancarta gigante en los cuatro puntos cardinales de la cancha. En cada uno de los puntos cardinales de la cancha, una gigantesca pancarta que dice Oscar, no te vayas. Señores, yo no quisiera estar en los pantalones de Oscar ahora. Yo conozco a Oscar desde niño y sé la seriedad, el compromiso cuando se entrega a una causa. Ese es Oscar. Qué tres años, independientemente de lo que pase en esta temporada. Gracias a ese Santa Isabelino por regalarnos estos momentos gloriosos del 2013 al 2015 que hemos vivido todos, los ponceños, los sureños, todos esos que aman este equipo de los Leones, y le están entregando los Leones una placa a Fernando Monllor, como si los ponceños no tuviesen razones para echársela. Pues mira, ¿quién es Fernando Monllor? El único atleta de la delegación de los Panamericanos que le ha dado oro a Puerto Rico. Ese es él. O sea, el oro que disfruta Puerto Rico. Este un ponceño. No me las quiero echar. Esa es la realidad. Hey. Estamos disfrutando verdaderamente, sí. Como nos gusta el deporte y viviéndolo día a día. Y como tú viste, esas pancartas dicen mucho. Wow. Dicen mucho. Y no es para menos, tres años una final. Si difícil es llegar una, imagínate tres. Sin equipo. Sin equipo, porque no había un equipo. O sea, aquí hay una combinación de varios elementos. De varios elementos para que se pudiera lograr, y realmente ya está el momento preciso. Ahora disfrutar del escenario, Junior. Y tratar de convencer a Oscar ahorita. Y tratar de ver de que Oscar se pueda quedar. Yo creo que es un excelente trabajo. Hay que felicitarlo por el rol que asumió cuando no había nadie. Sí. Y obviamente con los elementos que siempre hemos añadido. Tenemos a Fernando Monllor, que realmente, pues como tú dices, oro. Oro, y que verdaderamente ese oro lo hemos gozado a plenitud. Y sin embargo, Junior, hablando un poquito más,
Conseguimos también otro ponceño, una medalla de plata. Sí, una medalla de plata, una carrera excelente. Sí, señor. Excelente. O sea que seguimos batallando en el deporte, seguimos produciendo, como tú dices, ponceño bien enaltecido y bien orgulloso del trabajo que se han hecho de ellos. Así que vamos para adelante. En otra ocasión damos detalles de lo que pueda después suceder. Después del juego. Y compartimos todo necesario para darle la información correcta a nuestros compueblanos para que sí puedan también disfrutar de todos los elementos. No solamente a los compueblanos, porque tiene fanáticos en cada rincón de la isla. A toda aquella persona, si lo demostraron, a todos los fanáticos lo demostraron la pasada semana ya en Arecibo. Había gente hasta de República Dominicana celebrando con nosotros. Gracias, Así Eric. Que siempre está un placer, Junior. Hasta aquí la antesala de los Leones. En breve, el juego de hoy. Hasta aquí la antesala al juego de hoy de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. You need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. Cientos de personas de David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Gracias, compañero Junior Lugo Marrero. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al sexto partido de la serie final por el campeonato de Puerto Rico entre Capitanes y Leones, donde si los Leones ganan, logran el back-to-back, el segundo campeonato en forma consecutiva. Y esto está repleto, esto está lleno a capacidad. Estamos, bueno, Junior, esto está repleto. Hace años no se veía tan lleno, sí, tan señor, lleno. Sí, señor. Esperemos que sea una gran noche para el baloncesto puertorriqueño, pero especialmente para nuestra ciudad de Ponce. A brincar en el medio Uter, el uno por Arecibo, Uter por el equipo de Ponce. Juan Figueroa, el Pucho Figueroa, a lanzar. Ahí está el brinco, la sacó el ONU fuera de las líneas. Corresponde a los Leones. ¿Por qué le dio tan duro? No sé, estaba viendo voleibol. A lo mejor se había puesto de acuerdo con se un iba compañero. Sí. Al ataque ofensivo, Carlito Rivera. Esto está comenzando, Junior. Vasallo atrás con Mike Rosario. Este con Mike Harris a la derecha. Harris a buscar el ataque. Se va a levantar, no tira. Vasallo va profundo de tres y falla. El rebote para el uno. El uno con Walter Hodge. Este a Huertas. Huertas ataca por el medio. Atrás con Walter Hodge. Hodge a buscar el ataque. Hodge penetra. Atrás con Guillermo, que se levanta. Tira profundo de tres. Logró el canasto Guillermo Díaz. Canasto de Sillería. Cerralles y su producto cumbre, el Rondon Q. Carlito Rivera la tiene evadiendo la defensa. Le ponen presión a Carlos Rubén Rivera. Ahí está Carlitos buscando el ataque.
le doblan bajito a Uther. Uther se levanta cerca del tiro libre y falló. El rebote para Bogman. Bogman a Huertas. Huertas arriba la tiene. Huertas coge la cortina. Pícalo con Bogman. Bogman pícalo el ONU. El ONU a llegar. Cortó Carlito Rivera. Carlos Rubén la trae. Sigue Carlitos con Mike Rosario, que va de línea de tres, falla. Harris con el rebote, va de gancho, falla. El rebote, la lucha, sale con ella el equipo de los Capitanes. Guillermo Díaz la tiene arriba, 8-34 a Walter. Walter Hoya a tirar de tres, profundo, falla. Rebote para Harris. Harris la trae a terreno ofensivo, entrega con Mike Rosario. Rosario picado a Vasallo. Vasallo se mueve, incómodo, falló. El rebote la tiene, wow, el equipo de los Capitanes. Huerta solo va de tres. Huerta falla. Rebote para Mike Harris. Al ataque ofensivo la tienen los Leones. Carlos Rubén Rivera. Carlitos con Mike. Mike Harris atrás a Mike Rosario. Rosario picado con Uther. Uther a Vasallo. Vasallo a atacar. Vasallo a llegar. Cruzado a Carlos Rubén Rivera, que se levanta contra el cristal. Falla. Uther con el rebote la pone contra el cristal. Logró el carajo. Carasco Automolo, dealer de campeones, sector Los Cabos, 841-6655. Recibe falta personal en la jugada. No cometa falta, use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. 7:49 del primer periodo. 3-2 dominando el equipo de Arecibo. Va Uther al tiro libre. Adrián Uther a la tirada libre lo falla. Uther con el rebote. Adrián Uther atrasca a Carlos Rivera. Carlitos con Harris. Ataca Harris. Se va a levantar frente a la defensa. Entra bien. Canasto. Canasto Café Rico. Despierta Puerto Rico. Toma Café Rico. Se está yendo al frente Ponce en el marcador. Ahí la tiene Uther. Walker con el balón, 4x3, 7-25, a Reinaldo Bogman. Bogman a Guillermo. Guillermo va a meter ese y falla. Rebote. La tienen, están pitando falta personal. La sacaron. El ONU brincando por detrás. Porque Ponce. Señor. La trae Mike Harris, 7 minutos. La tiene el equipo de los Capitanes. Ahí está con calma buscando el ataque. El balón arriba la tiene Huerta. Huerta ataca por la derecha, picado a Guillermo. Guillermo entrega con Bogman a llegar. Tira, falla, pero recibe falta personal en la jugada. No cometa falta, use copiadoras Rico. 787-641-4690. Se la cantaron a Carlos Rivera la primera falta personal, pero aparte de eso, Ponce fue a ayudar y está bien agresivo en la defensa, bien activo. Bueno, al tiro libre, Jalapeño Cantina en Tacos, lugar que prefieren los ponceños, las ricas margaritas, los ricos tacos. Anota el primero, Reinaldo Bogman. Canasto Hotel Nuevo México, sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. Saludos a Noel allá en Jalapeño, prueba los tacos, los burritos, las quesadillas, la margarita rica. Ahí va el primer tiro libre, Reinaldo Bogman. El segundo tiro libre, Reinaldo Bogman. Va el segundo, lo consiguió. Canasto, Ponce Plaza Hotel y Casino, frente a la Plaza Las Delicias. 9x5, 6 minutos, 26 segundos. Están secando el tablero y comenta Junior. Antes de ese canasto, el rally fue de 9-0 a favor de los Leones. O sea que Ponce jugando muy bien en ambos lados de la cancha. 6-26. Autoeje, 841-1010, calle Villa Final, 458 en Ponce. Ahí la trae Carlito Rivera. Huertas le pone presión. El pase a Ángel Daniel. Ángel Daniel Vasallo profundo. Este con Mike Harris frente a Bogman. Harris a trabajar. Lo van a doblar. Entrega con Uther, que se levanta, tira y logró el canasto. Adrián Uther. Canasto, Cooperativa Oriental. La alternativa de todo un pueblo. 841-2060. El ONU fue a ayudar
con Harris y pagó el precio, porque Uter lo identificaron, le dio la bola a Harris y produjo el canasto. Ahí está, 11-5, 5-59, Ponce arriba en el marcador. Ahí está el pase en el lateral derecho, el ONU frente a Uter. Ahí está el ONU se va a levantar, tira brincado, falla, Vasallo con el rebote. La trae Vasallo, ahí va Vasallo, Vasallo con Mike Rosario, a Vasallo, Ángel Daniel con Uter, Uter atrás con Vasallo, Ángel Daniel, Vasallo va a meter, es... entra bien, canasto. Canasto Robles, más barato, imposible. 14-5, Ponce arriba, ahí está Bogman, cruzado con Guillermo. Guillermo Díaz la tiene, ataca Guillermo, 5-19 con Bogman, entrega con el ONU que logró el mate a Bogman. Canasto, alarma se Ponce, nadie te protege mejor. 5-9, 14-7, Ponce lo mina en el marcador, atrás con Mike Rosario, Rosario con calma, con Uter, Uter retirado, bajito a Vasallo que la pone, falla. El rebote la tiene Renaldo Bogman, pareció que hubo goleador en la jugada. A buscar la ofensiva, Guillermo a tirar de tres, logró el canasto. Canasto, Rena Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Hay que guardiar ese tiro de Guillermo. Ahí está, la pierde Carlitos, la lleva adelantado. Guillermo Díaz la pone y logró el canasto, Guillermo Díaz. Canasto, Cleaning Solution de la limpieza, tu solución. 4-25, 14-12, dominando el equipo de los Leones de Ponce. Ahí la tiene Harris, arriba retirado, buscando qué hacer con Mike Rosario, por poco la pierde Rosario. Mike Rosario buscando el ataque, sigue Mike buscando qué hacer, sigue Mike Rosario penetrando, se levanta el tapón del ONU, adelantado a Guillermo. Guillermo buscando el pase con el ONU y ahí recibe falta personal. No cometa falta, Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company, seguro te responde. Restando 4 minutos 2 segundos, la ventaja en, para Ponce, 14-12, hay tiempo. Fanáticos del deporte. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com.
Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. Impulsa el éxito en corto tiempo. Apuesta a tus capacidades y talentos. Clases comienzan en marzo. Llama al 1-800-981-7184. Recintos en Ponce y Mayagüez. Visita popac.edu. Popac. Apuesta a ti. Avis está en tu vecindad. En Ponce nos consigues en Plaza del Caribe, tienda Sears, teléfono 787-290-0581 o en el 1-800-527-0770 o visítanos en www.avis.com. Héctor. Pero también Cafarrut Bar and Bistro en la calle Mayor número 29 en Ponce. El 3 de agosto reabre sus puertas, desayunos, almuerzos, menú variado. Y la música los fines de semana exquisita. Y luego del partido vamos a celebrar la victoria en Cafarrut allá en la Mayor número 29 en Ponce. Junior Lugo Marrero. Bueno, mira, le están diciendo si no hubo goaltending. Él dice, la bola dio en el aro y se salió. Claro que se salió. Por eso se salió, porque movieron. Porque movieron él, claro, claro. Qué increíble, Junior. Oye, la verdad es que... Ponce tiene que echarle el resto y olvidarse de cualquier cosa que no sea los cinco hombres que tenga en cancha el equipo de Arecibo. Vamos. Bueno, así que va a retornar la acción. Así que muchos amigos que se comunican, fue buscar a Tini, la familia fue buscar a Tini, Bexi, también Ambrosio, el salsero, Peñolano, el ONU al tiro libre. El ONU al primer tiro libre y vamos a ver, finalmente entró el primer tiro libre. Canasto Farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. 14-13 por 1 Ponce, quedando 4 minutos, 2 segundos. El ONU al segundo lo consiguió. Canasto Popac, Popac apuesta a ti. Lo empató a 14, 4 minutos de acción del primer periodo. La tiene Carlito Rivera con Ángel Daniel. Ángel Daniel Vasallo. Vasallo se mueve a buscar el ataque, a buscar la ofensiva. Ángel Daniel Vasallo le pone en presión el pase a Harris. Harris se levanta, brincado y falló. Rebote para Huertas. Huertas adelantado a Guillermo. Guillermo Díaz la tiene profundo. A buscar atrás le llegó el balón. La tiene Reinaldo Bogman. Bogman 3:30 del primer periodo a Guillermo. Guillermo con Bogman. Quedando 8 para tirar a Walter. Walter ataca, Walter bajito con el ONU, le dan tapón, buenas manos de Vasallo. Carlito Rivera adelantado a Ángel Daniel Vasallo. Ángel Daniel buscando qué hacer. Sigue Vasallo buscando el ataque atrás con Harris. Harris la va a perder, la sacó Hodge fuera de las líneas, corresponde a Ponce. Como era más alto que Hodge, quiso hacer el pase por arriba, que es lo más apropiado, ¿verdad? Pero yo creo que si hubiese hecho el 15, el aguaje, hubiese tenido más éxito. Desde Texas, Yoito Rodríguez y familia, saludos. A trabajar Ponce, Carlito Rivera va de tres y falla. El rebote la sacó, vamos a ver, la sacó Ponce, corresponde a Arecibo. Vasallo. Ángel Daniel Vasallo. 14 empatado el marcador, 3 minutos del primer periodo. Ahí la tiene David Huertas. Huertas con el balón picado a Guillermo. Guillermo Díaz arriba. Ahí está Guillermo quedando 2:48. Picado a Walter. Walter Rocha ataca por la izquierda. Walter Rocha a llegar. La pone contra el cristal. Logró el canasto. Canasto Índice, el periódico oficial de los Leones de Ponce. A buscar la ofensiva. La tiene el equipo de los Leones de Ponce. Carlito Rivera. Carlos Rubén entrega a Mike Harris de la derecha. Va de tres. Juguetó, falló. La luchan fuera de las líneas. Corresponde a Ponce. Hizo el amague de que era para allá y era señalando al jugador que la sacó. Sí, a sacar el equipo de los Leones. Ese tiro de Harris estuvo cerca. Ahí está Vasallo con Uter. Uter a trabajar. Uter abre camino, se levanta. Sensacional canasto de Adrian Uter. Canasto ahorro muebles. Más barato, imposible. El rally era de 11 a 0 a favor de Arecibo. Lo empató Uter. 16 empate a buscando la ofensiva. A trabajar Walter Hoy, ataca, se levanta por el tiro libre, brincado, falla, rebote para Uter. Uter con Ángel Daniel Vasallo.
Ponce al ataque. Vasallo desviado, falla, rebote para Harris. Y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta, visite hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. La segunda de Harris en el mismo primer parcial, restando 1.53. Así es que es peligrosísimo. Viene Emory, viene Shannon, 1.53, empates a 16. A sacar el equipo de los capitanes. La tiene Guillermo Díaz con calma. Guillermo arriba, Guillermo Díaz se mueve, ataca a la izquierda. Sigue Guillermo, cruza con Bogman. Bogman a buscar el ataque, se levanta por el tiro libre. Reinaldo Bogman falla, rebote para Carlito Rivera. La sacó a Arecibo, corresponde a los Leones. Entonces tiene que ser agresivo protegiendo el balón. Carlitos estuvo ahí y Guillermo Díaz por poco se la robó. Al ataque los Leones, quedando 1.29. Carlitos con Uter retirado, Adrián Uter atrás con Emory. Emory a buscar la ofensiva con Carlito Rivera. Carlos Rubén ataca por el medio. Se la quitaron. Santo Cristo a Walter Hodge. Pero es que le están dando palos a Carlito. Walter Hodge a tirar. Falla, recibe falta personal. No cometa falta. Use copiadoras Rico. 787-641-4690. De May Rosario, la primera, la cuarta colectiva de los Leones. Solamente dos le han cantado al equipo de Arecibo, restando 1-12, viene a juego. Joel Villegas por Mike Rosario. 1-12, empates a 16. Empatados a 16 en el primer periodo. Holán allá en Yauco. Saludo. Guillermo, ataca Guillermo. Guillermo penetra, tira incómodo. Logró el canasto. Y ahí está Junior Lugo Marrero, comenta. Bueno, Ponce tiene que olvidarse de todo. Mira, ahora le cantan la segunda a Carlos Rivera. No, o sea, de verdad que tempranito en si dos faltas, como pinta. Sí, sí. Tempranito en dos faltas, Carlos Rivera y May Harris. ¿Qué te parece? Wow. Bueno, 18-16, 1 minuto 6 segundos de acción del primer periodo. Guillermo Díaz al tiro libre. Ahí va Guillermo al tiro libre y lo anotó el tiro libre Guillermo Díaz. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. Wilfredo Pagán la tiene a terreno ofensivo a buscar el ataque con Shannon. Shannon retirado con Emory. Emory a buscar el ataque. Ahí está Emory, ataca a Emory por el medio, se va a levantar, tiró, falla, tapea Uter, falla Uter con el rebote, se levanta, tiró contra el cristal, a lo bravo, logró el canasto y recibe falta personal. No cometa falta, visite Automol, dealer de campeones, sector Los Cabos 11, 841-6655. A buscar el empate Adrián Uter en el tiro libre. 48 segundos, 19 Arecibo, Ponce 18, Uter en la tirada libre. Adrián Uter lleva 8 puntos. Están secando el tablero. Recordamos que Autovejes, Rack and Pinion Autovejes, Ejes, Punta de Ejes, Autovejes, Cajas de Guía, Autovejes. Adrián Uter al tiro libre por el equipo de los Leos. Uter preparado en el tiro libre. A la tirada libre, falla, rebote para Reinaldo Bogman. Bogman adelantado con Huertas. Huertas penetra, ofensiva de David Huertas. No cometa falta. Use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. A ver, cambio por Arecibo Junior. Viene Cortés por David Huertas. 43 segundos. A sacar del doctor Jorge Alebrón Mulero, el pediatra del pueblo, edificio Michel Plaza, suite 2 en Ponce. A sacar Ponce. 42.8 segundos. A buscar la ofensiva el equipo de los Leones. Por poco se la quita allí Walter Hodge. El pase con Jowen. Jowen con Shannon. Shannon a Emory. Emory con calma buscando la ofensiva a la derecha, retirado, atrás con Uter. Uter, cambia de dirección, penetra, se levanta, tira, falla, el rebote la tiene el equipo de los capitanes. Ahí está Walter Hodge con calma organizando la ofensiva. Sigue Walter atacando arriba,
Sigue Walter arriba. Quedan 5 segundos. Sigue Walter. La entrega con Guillermo. Guillermo a tirar. Va de 3. Falla. El rebote. La lucha. Y se acabó. El primer periodo. Está dominando Arecibo. 19-18. Pausamos. En breve regresamos con el segundo periodo. Desde los ricos quesos. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Ahorro Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, en enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. It's up to us to save the world. Us? From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. We need to stop them. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. Los impresionados están sin... David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares. Todo por $80. Cámbiate a Sprint. Eclectic Cuisine y Melao Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino. Ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Restaurant Ladis, creador del mojo isleño. Más de 70 años de tradición. 824-1900. Langosta, carrucho y pescado fresco en Salinas. Restaurant Ladis Junior. Héctor. Bueno, retorna a la acción y Cafarruta abre sus puertas, el 3 de agosto en Mayor, calle Mayor número 29 en Ponce. Menú variado, desayunos, almuerzos y el ambiente chévere con música en vivo los fines de semana. Luego del partido a Cafarruta. Denis Clemente con el balón por 1 Arecibo, 19-18, 9-48. La tiene a Guillermo. Guillermo entregando con Ay, que va a tirar de 3 y falla. Bogman con el rebote, ataca Bogman, tira incómodo, falla. Shannon con el rebote. Ese fue el primer rebote ofensivo de Arecibo, ¿sabes? ¿Cuál? El de Bogman ahora. A buscar la ofensiva. Ahí está Wilfredo Pagán con Jowen Villegas. Villegas con Uter en el área de la pintura. Uter a trabajar. Uter se levanta, falta personal de Renaldo Bogman. No cometa falta.
Visite Automol, dealer de campeones. Sector Los Cabos Ponce, 841-6655. Lo perdonaron la primera, pero en la segunda había que cantarla. Sí, señor. Y en ese juego, Bogman no puede marcar a Uther. No, señor. Juego cuerpo a cuerpo. Uther va al primer tiro libre. Adrián Uther lo empató. Canasto de Sidería Serrayes y su producto cumbre, el Rondon Club. En Orlando, Florida, Jaime Germain, pegaditos a la transmisión. Empates a 19, 9-22 de acción del segundo periodo. Ponce al ataque. Uther va al segundo tiro libre. Lo falla, rebote. La sacó Arecibo fuera de las líneas. Corresponde a los Leones. Corresponde a Ponce Junior. Bueno, a María Figueroa, nuestro saludo. Disculpa los inconvenientes, a veces la señal tenemos problemas, pero ahí está Jowen Villegas a la izquierda buscando el ataque con Uther. Uther con Emory. Emory a tirar de lateral derecho, tira, falla, rebote. Shannon, la tiene Shannon, en buen rebote. Falta personal en la jugada. No cometa falta, tome Café Rico. Despierta Puerto Rico, toma Café Rico. Buen rebote allí de Shannon, que está trabajando duro. Elvin, Alex, Flaco, los muchachos en el Maestro de los Sándwiches con el radio a todo dar. Allá en Florida, en Tampa, Lisette, madre e hija, a los Chiri, a Tata, a Wes, a Cindy, a todo el mundo por allá. A buscar Emory, ataca Emory por el medio a tirar y hay falta. Pero no quitaron nada. Oye, es increíble. Es que yo lo que tengo que decir es que Ponce tiene que salir a jugar con la misma rudeza, sí, que está, sí, jugando Arecibo. Sí, sí. Porque mientras Arecibo golpea, no pitan. Ponce juega suave. Y es bien difícil. Claro. Pues entonces hay que jugar tan duro como juega Arecibo. No hay de otra. Sí, señor. Al ataque Guillermo Díaz. Empates a 19. El pase con Cortés cerca del tiro libre. Tiró y falló. Rebote para el ONU. El ONU la pierde, la saca Ponce. Y hay que hacer algo, Junior, no, de verdad. Ahora le dio un empujón a Uther. 8:44 del segundo periodo. A sacar el equipo de los Capitanes. Atrás le llega Cortés. Cortés la tiene con Clemente. Clemente a buscar el ataque. Clemente a buscar el ataque a la derecha. Sigue Denis Clemente. Picado con Cortés. Por piso la línea allí. Picado la cortó. No se percataron. Adelantado Wilfredo Pagán. Pagán la tiene. Entrega con Shannon que llega. Llegó. La puso Shannon. Entra bien. Canasto Hospital Doctor Vila. Nuestro trato hace la diferencia. Se está yendo al frente el equipo de los Leones de Ponce. 21-19. 8-14. Ike la tiene retirado. Ike atrás con Clemente. Clemente la tiene buscando el ataque. Sigue Clemente con Guillermo Díaz. Guillermo Díaz, y hay falta personal de Wilfredo Pagan. No cometa falta, visite Reina Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Va a pasar que se puede salir de control. Eso se llama causa y efecto. Claro, claro, claro. Cualquiera se cansa. 8-3 del segundo periodo, 21-19. Wilfredo Pagán da la falta. Oye, y lo agarran. Sí. Pues sí, ya cantaron la falta. Ay, la tiene arriba atrás con Clemente. Denis Clemente. Arriba atrás con Guillermo Díaz. Guillermo Díaz con calma, con problemas. Ahora entrega atrás. Le llegó a Guillermo. Guillermo por poco la pierde. Guillermo Clemente. Clemente se va a levantar. Atrás le llega Cortés y terminaron los 24 segundos. Buena defensa de Ponce Junior. Sí, señor. Ponce Galdea. Galdea con mucha intensidad. Lo que pasa es que Ponce no pega. No pega, no, no pega. Pega. Con elegancia y distinción. Sí, señor. Wilfredo Pagán la tiene. Atrás con Jowen. Jowen Villegas retirado, marcado por Guillermo Díaz. Ahí está Jowen. Le cantaron la falta a Uther. A Uther. Así que la primera. Ahora estoy saliendo de la cortina. Así es que está lastimado Denis Clemente en un pie. Oye, y el que choca con Uther sufre.
sufre las consecuencias. 7:38, o sea, vamos a ver si va a salir Clemente. Sí, va a salir, ya entró Walter Hodge. Él no quiere irse, pero es que tiene problemas para caminar. 7 minutos 38 segundos. Ay, santo Cristo. Y bueno, salta Wilfredo. Llevaba velocidad. Sí. Walter Hodge ya tiene. Ahí está Walter buscando el ataque ofensivo por dos Ponce. La pierde Walter y la perdió fuera de las líneas. Corresponde a Ponce. Buenas manos, buena defensa de Jowen. Y en estos primeros 2 minutos y medio Ponce ha provocado 3 turnovers en Arecibo. Ahí está Wilfredo Pagán buscando el ataque ofensivo. Wilfredo para el equipo de los Leones. Sigue Wilfredo con Jowen. Jowen Villegas a Wilfredo. Wilfredo la tiene retirado buscando qué hacer con Jowen. Jowen va a meter es. Bien, carajo. Carajo Romuebles, más barato, imposible. La saca Wilfredo Pagán fuera de las líneas. Buenas manos de Wilfredo. Minutos importantes que está dando Wilfredo Pagán. El radio de calidad. De 7-0 a favor de Ponce. 24 por 19 por 5 Ponce. Ay, Ofecmo atrás, le llega Guillermo. Guillermo profundo buscando qué hacer. Y están pitando bloqueo legal de Ofecmo. Falta personal. No cometa falta. Tome café rico. Despierta Puerto Rico. Toma café rico. En la segunda de Ofecmo. A sacar el equipo de los Leones de Ponce. Viene Bodman por el equipo de los Capitanes. Viene Huertas también. 6:56. 24-19. Arriba Ponce, quedan 6:56 del segundo periodo. Jowen se mueve, ahí por poco la pierde frente a David Cortés. Huertas, debo decir. A Wilfredo Pagán, que la tiene retirado buscando la cortina, entrega con Emory. Emory a buscar a Jowen. Jowen arriba, se va a levantar, va a vender es. Fallando el rebote, la lucha la tiene el equipo de Arecibo. Walter adelantado a Huertas. Huertas se mueve, Huertas ataca, Huertas frente a Wilfredo, sigue Huertas, cruza con Walter Hodge, ahí va Walter, penetra Walter incómodo a Bodman, Bodman va solo, de la izquierda falla, el rebote la tiene Ponce, gran salto de Emory, adelantado a Shannon, Shannon con Jowen, Jowen va a tirar de tres, fallando el rebote Emory, atrás con Jowen, Jowen a Wilfredo, Wilfredo la tiene. Va con calma, pide acción, que organicen la ofensiva. Ahí está Harris con el balón, quedan 4 para tirar. Se levanta, le da tapón Bodman, la lleva adelantado a Bodman, que llega, la pone, logró el canasto. Canasto Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía, 840-8686. 5:42 de acción del segundo periodo, 24-21, Ponce domina. Wilfredo atrás, le lleva con Jowen. Jowen entrega con Shannon. Shannon a buscar el ataque. Shannon roba la línea, se va a levantar. Le dieron tapón el ONU. Ahí está Cortés, tira falla. El rebote, la lucha. La sacó Arecibo. Está indicando que la sacó Arecibo. Entonces, pero Santo Cristo de la Salud frente al oficial. Todo el mundo la vio. Frente a Antonio Vega. Sí, pero el anterior, cuando en la última penetración, Pucho estaba frente a la jugada y no llamó nada. No tuvo ningún llamado, Pucho. 24-21. Muy evidente esa sacada de balón de la fuera de la línea. 5-21, Bogman atrás con Walter Hodge. Walter a Huertas. Entró el juego. El ONU va de gancho, el ONU logró el canasto. Canasto Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza de las Delicias. A buscar el ataque, saludos Benji Centano y familia. Por uno Ponce, 24-23. Mike Harris quedando 5 minutos de acción. Harris penetrando atrás con Shannon, que va a tirar solo. Shannon falla el rebote, la tiene el equipo de los Capitanes. Walter Hodge, Walter con el ONU. El ONU la tiene retirado con David Cortés. Cortés arriba con Huertas. Huertas ataca, por poco la pierde. Huertas la tiene, ataca por la derecha, se levanta, tira, falla, pero hubo falta personal en la jugada. No cometa falta, visite Rena Center,
tu mueblería de alquiler con opción a compra. Restando 4:38, Ponce 24, Arecibo 23, hay tiempo. Protege tu techo y lo que más quieres. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. What kind of enemy? You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Solo Suplidor para tus compras, donde encontrarás licores, provisiones, vegetales, carnes, productos de farmacias, dulces, misceláneas. Hermano Santiago, Solo Suplidor, donde todo puedes comprar. En el Bypass de Ponce, Hermano Santiago Cash and Carry. El servicio de excelencia que disfrutan los afiliados de NMN, puedes recibirlo tú también. Afíliate fácilmente en una sola llamada y benefíciate de todo lo que tenemos para ti. Contamos con una amplia y sólida red de proveedores de salud que atenderán todas tus necesidades. Anota este número y llámanos. 1-855-988-9882. Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. MMM. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Llévalo a tu cocina, dale el sabor que tu comida merece con el sofrito Campolor. 100% natural, elaborado y distribuido por manos puertorriqueñas. Sofrito Campolor. El mejor del campo, sofrito Campolor. Campolor. Consíguelo en tu supermercado favorito. Tu entrega no es para hacer feliz al coach. Tu sacrificio no es por el dinero. Tu pasión no nace de otra persona. Tu motivación no viene por la fama. Un buen jugador depende de lo que lleve dentro. Porque lo que llevas dentro de ti es lo que sale en el juego. Se gana desde adentro. Gatorade, bebida deportiva oficial del Baloncesto Superior Nacional. Alarmas de Ponce Inc. anuncia su nuevo servicio de guardia virtual. Las urbanizaciones con control de acceso pueden bajar los costos de seguridad, obteniendo el servicio de guardia virtual de Alarmas de Ponce. Para más información pueden llamar a Alarmas de Ponce al 787-843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. Bueno, retorna a la acción, 4:38 del segundo periodo. 24-23 dominando Ponce, comenta Junior Lugo Marrero. La posesión es de los capitanes, que tienen en cancha a Cortés Bockman, Walter Hosh Huertas y el ONU. Ponce tiene a Carlitos Villegas, a Vasallo, Shannon y Harris. Bueno, a sacar el equipo de los capitanes de Arecibo, a ponerle en juego. Están esperando por el tiempo de la televisión, ya están indicando. Bockman con el balón, ahí está buscando el ataque, por poco la pierde atrás con Walter Hodge, cruzado con Cortés, picado en el área de la pintura, la botó a Arecibo, corresponde a los Leones. Ese es el séptimo tenover de los capitanes en el juego. A buscar la ofensiva el equipo de los Leones, entró Carlos Rubén Rivera. Arriba, Carlitos picado con Terence.
atrás con Vasallo. Vasallo retirado. Vasallo está retirado buscando qué hacer. Sigue Ángel Daniel con Harris. Ataca con Carlito Rivera. Carlitos a llegar. Picado a Shannon. Shannon el skin se la pone. Logró el canasto. Era el Shannon. Canazo de Siberia Serrayes y su producto cumbre. El rondo. Buen movimiento efectivo de Ponce. 11 por 3, 26, 23. Por poco se la roba el equipo de los Leones. Ahí está Walter Hodge. Walter cruza con Bogman, que pareció que corrió Junior. Logró el canasto Reinaldo Bogman. Canasto Renacenter, su mueblería de alquiler con opción a compra. 26-25, 3-41. ¡Ay, santo Cristo de la salud! Ahí la tiene Shannon a Vasallo, Ángel Daniel. Ahí están. Están pitando falta personal. No cometa falta. Tome café rico. Despierta Puerto Rico. Toma café rico. Es la segunda de Huertas, es la cuarta colectiva de los capitanes. Viene a juego Mike Rosario por Villegas. También entra Uter por Shannon. Buen trabajo de Shannon. Por Arecibo, vamos a ver quién viene a juego. Salió Guillermo Díaz por Cortés. A sacar el equipo de los Leones de Ponce, Mike Rosario. A ponerle un juego Mike, con Mike Harris, no, a sacar, y está indicando que corresponde a Ponce, le dio en la pierna allí a Walter Hodge. 3.32 del segundo periodo, Ponce por 1, 26-25, a sacar el equipo de los Leones de Ponce, a ponerle en juego. A sacar con Vasallo, Vasallo ataca a la flotadora. Efectivo Ángel Daniel, logró el canasto. Canasto Hospital Doctor Pila, nuestro trato hace la diferencia. Guillermo a Bogman, Bogman retirado atrás a Cortés, Cortés a Guillermo. Guillermo Díaz la tiene picado con el ONU. El ONU a trabajar, el ONU a llegar frente a la defensa. Gira el tapón de Harry, fuera mano a Carlito Rivera. Carlos Rubén entrega a Mike Rosario que llegó. La puso, logró el canasto, entra bien. Canasto Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Los Delicias. 2.54, 30 por 25 por 5 Ponce. Al ataque Guillermo. Guillermo Díaz la tiene retirado atrás. Apretando Ponce en defensa, Junior y amigos. Guillermo quedándose para tirar. Sigue Guillermo. Guillermo entrega a Cortés. Cortés ataca, se levanta, brincado, falla. Harris con el rebote. A Carlito Rivera. Carlos Rubén Rivera la trae lentamente a terreno ofensivo. Este a Vasallo. Vasallo ataca. Vasallo la flotadora. Otro para Vasallo. Vasallo. Más barato. Imposible. El rally es de 6-0 a los de los Leones que despegan. 32 por 25 restando 2.24. Arecibo pide tiempo. Sigue la ruta del amor y sal de... It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Sucursal en Ponce, 787-841-2060, Junior. Bueno, el juego ha sido uno bien parejo. Tan parejo que estos 7 puntos que ha sacado Ponce, 32 por 25, es la mayor ventaja que ha tenido un equipo sobre el otro en lo que va de juego. 2.24 le resta de vida a esta primera mitad. Esto. 32-25 por 7 Ponce. 2.24 la trae Walter Hodge. Ahí está Walter, la trae a terreno ofensivo para el equipo de los Capitanes. Atrás con Bogman.
marcado por Harris. Sigue Reinaldo Bogman. Bogman retirado buscando qué hacer. Sigue Bogman atrás con Wilcon Walter. Walter Hodge está a la izquierda, picado el ONU. El ONU se va a levantar incómodo, fallando. El rebote la tiene Harris, trabajando duro en las tablas. Harris a buscar la ofensiva, Carlito Rivera con Uter. Uter atrás con Mike Rosario. A trabajar. Ahí está Mike Rosario buscando el pase a Uter. Va a ser arriesgado. La perdió. A buscar el ataque y hay falta de Ángel Daniel Vasallo. No cometa falta, visite la cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. 841-2060. Yo creo que fue un buen pase, que no lo esperaba Uter, era otra cosa. Sí, fue buena intención. Sí, señor, y había un mismatch. Ahí, es la cuarta de los Leones. Al ataque ofensivo, ahí está el ONU retirado. Wow. Nelson Rivera Pérez y familia en Villalba, pegaditos a la transmisión. Hodge a tirar de tres profundo, logró el canasto Walter Hodge. Canasto Hotel Nuevo México, sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. 32-28-1-25, domina Ponce, el marcador por 4. A trabajar, el pase a Mike Rosario, se queda solo, va de 3, del lateral derecho. Bien, canasto. Canasto Romuebles, más barato, imposible. Guillermo a ripostar de 3, logrando el canasto Guillermo Díaz. Canasto Cleaning, solución de la limpieza, tu solución. Un minuto del segundo periodo, 35-31. Los 14 puntos de Guillermo tienen en juego a Arecibo. Arecibo, ¿sabes? Sí, señor. Carlito Rivera profundo buscando qué hacer. Sigue a Carlos Rubén Rivera entregando a Uter. La sacó Arecibo, corresponde a Ponce. Y hay cambio. Entra, mira, ese muchacho está en el equipo, Leandro García. Restando 47 segundos. Ponce domina 35-31, hay tiempo. Si necesitas servicio de limpieza. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Con el líder de la noticia, elnuevodía.com. Avis está en tu vecindad. En Ponce nos consigues en Plaza del Caribe, tienda Sears. Teléfono 787-290-0581 con el 1-800-527-0770. O visítanos en www.avis.com. Héctor. Bueno, vamos a ver, restando 47.6 segundos. 35 Ponce, 31 Arecibo, comenta Junior Lugo Marrero. Bueno, los Leones le quedan 10 segundos en la posesión para ejecutar 47 en el reloj grande de tiempo que resta de este segundo parcial. Ponce 35, Arecibo 31. A sacar 10 segundos. Dímelo, Junior. Tito Gracia nos envía saludos. Acepto un abrazo a Tito. Dice, Héctor, Tito Gracia. Qué felicidad se siente ganar un campeonato, te lo digo, que se siente bien. A sacar Carlito Rivera, a ponerle en juego Carlos Rubén con problemas a Mike Rosario. Rosario está retirado a la derecha frente a Leandro. Va a tirar de 3. Contra bien. Canasto para Mike Rosario. Canasto de Sidería Serrayes y su producto cumbre el Rondon Cup. 30 segundos, 38-35. Ahí la tiene Guillermo. Guillermo buscando la ofensiva. ¿Qué confianza tiene Mike Rosario en el Junior? Pareció que corrió allí, fallan, tapean, falla, rebote, la luchan, sale Walter, la sacó Ponce fuera de las líneas, luchando el rebote, el equipo de los Leones. Fíjate la mala suerte, Ponce fue el que se fajó por el rebote, la cogió el que estaba sentado en el piso. Tirado, sí, correcto.
Tú sabes que eso es mala suerte. Ahí no es cuestión del boxing out. Es cuestión de que no era la oportunidad para los Leones. 14 segundos restan. 13 de la posesión. 38 Ponce, 31 Arecibo, hay tiempo. Fanáticos del deporte, a ti que te gusta lo bueno. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean, Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar. Y a Charlie. Bueno, va a sacar Leandro García Morales a ponerle el juego. Ahí va Leandro, 38-31, buscando el ataque ofensivo. Leandro con problemas. Leandro picado el balón, le dio en la pierna a Uter. Corresponde al equipo de los Capitals. Lonu le dice: tírala para arriba, pero si tiene el tablero al frente, ¿cómo la va a tirar para el portero? A sacar Leandro con Bogman. Bogman llega, tira incómodo, falla, tapeó. Bogman logró el canasto. Canasto, copiadoras Rico, 787-641-4690. José Bogman ahora. 38-33, Ponce arriba por 5. Restan 10.7 segundos. Ponce pide tiempo. Oye, y en sintonía está Alfonso Jiménez. Yeye, que le envió un saludo al Cangurito Jiménez. Así que para Yeye y para René, nuestros saludos. Sigan en sintonía. Bueno, 10 segundos a sacar el equipo de los Leones de Ponce. Mike Harris a ponerle en juego. Mike con Uter. Uter la trae a terreno ofensivo. Uter avanza. Uter ataca. Sensacional movimiento. Sensacional. Saca el equipo de Arecibo. La tiene Bogman de media cancha. Tiró y se acabó el segundo periodo. Y por ende el primer tiempo está dominando Ponce. 40-33. Pausamos. En breve regresamos con el medio tiempo. Equipos multifuncionales.
grow up, I want to be the first person to teleport himself. Even if you could build it. I've already built it. Is it next to your flying car? I'm not working on that anymore. We can't change the past. But we can change the future. I'm gonna need a heat-resistant workshop. And a big-ass sunroof. We do it our way. What if we say no? He's stronger than any of us. He's not stronger than all of us. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Alarmas de Ponce Inc. anuncia su nuevo servicio de guardia virtual. Las urbanizaciones con control de acceso pueden bajar los costos de seguridad, obteniendo el servicio de guardia virtual de Alarmas de Ponce. Para más información pueden llamar a Alarmas de Ponce al 787-843-2225.
843-2225. Alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. Sigue la ruta del amor y sal de la rutina. Hotel Nuevo México Incorporado, con habitaciones de 8 horas desde $25 en adelante. Habitaciones de balcón, jacuzzi, tubo de striptease, loft machine y trapecio. Te ofrecemos servicio de cocina y cantina las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven y visítanos. Te esperamos. Hotel Nuevo México Incorporado. Tech Medical Group, el líder en cirugía de columna. ¿Tiene problemas con su espalda? Llámenos y con mucho gusto le orientaremos. Estamos para servirle. Metro Office Park, Lote 15, Suite 1A, en Guaynabo. Teléfono 787-759-0460. El fax 787-751-6949. Tech Medical Group. Restaurant Ladiz, creador del mojo isleño, más de 70 años de tradición. 842-824-824-1900. Langosta, carrucho y pescado fresco en Salinas. Restaurant Ladiz. Bueno, y con el resumen de esta primera mitad que acaba de finalizar, los dejamos con Junior Lugo Marrero y Carlos Emilio Lugo. Bueno, los Leones en el comando 40-33. 7 puntos. Tiene Ponce de ventaja al concluir los primeros 20 minutos. Mucha defensa, Junior, mucha defensa es la que ha presentado el equipo de Ponce. Aún mira, cuando los tiradores de tres han estado efectivos para ambos equipos. Sí, pero clave en esta primera mitad, solamente los dos intentos de campo que ha podido lograr David Huerta. Sí, Ponce lo ha defendido bien en los últimos partidos, esperemos que siga esa tendencia. Vamos a las estadísticas y los 33 puntos de los capitanes de Arecibo: 6 para Chiremelu Elonu, 14 para Guillermo Díaz, con una excelente primera mitad, tiro de 5-3 de la línea de 3 puntos, 5 para Walter Hodge con 3 asistencias y 8 para Reinaldo Bachman con 7 rebotes. Los capitanes tiran para 38% de campo de 13-12, para un 50% en tiros de 3 puntos, que es buenísimo, de 8-4, y para un perfecto 100% en tiradas libres de 5-5. Los capitanes recuperaron 21 rebotes, 6 de ellos ofensivos. El mejor, Bachman, con 7, 2 de ellos ofensivos. Repartieron 5 asistencias. El mejor, Hodge, con 3, cometieron 7 turnovers y cortaron 3 balones. Por los Leones, 4 para Terence Shannon, 8 para Mike Rosario, que tiró de 3-2 de la línea de 3 puntos, 3 para Joven Villegas, 2 para Carlos Rivera, con 3 asistencias, 7 para Ángel Daniel Vasallo, 5 para Mike Harris con 5 rebotes y 11 para Adrian Uter con 7 rebotes. Los Leones tiraron para 43% de campo de 37-16, para un 42% en tiro de 3 puntos de 12-5 y para un 50% en tiradas libres de 6-3. Los Leones recuperaron 23 rebotes, 9 de ellos ofensivos. El mejor, Uter, con 7, 4 de ellos ofensivos. Repartieron 10 asistencias, el mejor, Carlos Rivera, con 3, cometieron 5 turnovers y cortaron 2 balones. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda mitad de este sexto juego de la serie final entre Capitanes y Leones. Cleaning Solution.
Estuve confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. Para ir en Santa Isabel, contento por el apoyo que recibió. Mira. Que recibió Oscar de la fanaticada y del que hablamos en la antesala. Julio Arroyo, que como siempre en West Palm Beach, Florida, también está en sintonía. Papo Vázquez en Glenview. Víctor Alvarado, mira, qué bandido. Ah, pero hay una persona hace tiempo a quien apreciamos no mucho. Qué bandido. Tú sales con unas cosas. Que, mira, que lo queremos mucho. Es del Coto Laurel, pero hace mucho tiempo vive en Caguas. David Meléndez, que me dice que está en Hacienda San José, en Caguas, en el lounge, escuchando, viendo y escuchándonos con un grupo allí. Mira, Rafita González está en Miami. Le envía saludos a Rafa González, Omar García, Gaby Figueroa, Fabián Liz, Giovanna y Laura allá en Miami. Oye, y en Punto Oro, a mi mamá, doña Heroilda, y a mi hermana, que debe estar loca allí escuchando el juego y viéndolo. No lo esperen, no lo esperen, que si Ponce gana hay celebración. Bueno, retorna la acción, vamos al tercer periodo. Carlos Rubén entrega con Harry, se va, solo va de Teres y falla Uter con el rebote. Uter se levanta, la pone. Entra bien, canasto para Adrián Uter. Canasto Ahorro Muebles, más barato, imposible. Al ataque Bogman, Ponce por 9. 9.34, atrás con Huertas, este con Walter Hoch. Comienza el tercer periodo, 9.29. Walter entrega el balón a Elonu. Elonu con problemas, ahí por poco se la lleva Ponce. Y el balón la sacaron fuera de las líneas, corresponde a Arecibo. ¿Cómo está guardiando Ponce Junior? Solamente 3 segundos le resta a Arecibo para la posesión. Ponce tiene que seguir defendiendo, la posesión no ha terminado. A sacar Walter Hoch. Walter, bajito con Guillermo. Guillermo se movió, tiró, brincado, falla. Mike Harry con el rebote con Ángel Vasallo. Corriendo Ponce. Ángel Daniel ataca, se levanta. Y están pitando falta personal ofensiva de Ángel Daniel Vasallo. No cometa falta, visita hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. Oye, y al corillo que está allá en Punta Diamante. A Lauri, a Maxi y a toda la gente allí en la calle escuchando el juego en Punta Diamante. Para Raldiris, saludo a la familia Raldiris en Ponce. A buscar el ataque, el uno, le dan el tiro, le dan el tiro para el área libre, lanza, logró el canasto, el uno. Canasto de Sillería Serrallés y su producto cumbre, el Rondon Q. 42-35, domina el equipo de los Leones por 7 puntos. Mike Harris atrás con Vasallo. Ángel Daniel buscando qué hacer. Sigue Ángel Daniel, entrega a Carlos Rubén Rivera. Carlitos, este con Mike Rosario. Rosario ataca, por poco la pierde, picado a Harry, se levanta a la derecha, estuvo cerca y falló. Rebote la tiene Walter hoy. Walter con el uno, tira, falla. El rebote Bogman, que la pone, logró el canasto Reinaldo Bogman. Canasto Autobol, dealer de campeones. Sector Los Cabos, Ponce, 841-6655. Le cantó foul, puso a Uter. Falta personal. No cometa falta, use gasolinas Ecomax.
Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Bueno, va el tiro libre, Renaldo Bogman a buscar la tirada libre. Bogman, 42-37-8-20. Ahí está preparado en el tiro libre, lo falla, rebote para Ángel Vasallo. Ángel Daniel Vasallo a buscar el ataque con Mike Harris. Harris la tiene, 8 minutos 12 segundos, 42-37 a Carlos Rubén Rivera. Carlitos con Uter, la saca el ONU fuera de las líneas, corresponde a los Leones. 42-37, Ponce por 5, 8 minutos 5 segundos de acción del segundo periodo, Junior Lugo. No, Ponce con problemas en las últimas dos posesiones para anotar, le quedan 10 para ejecutar en la posesión. Al ataque la tiene Carlitos Rivera, Carlos Rubén Rivera. Carlito Rivera busca la cortina, quedando 6 para tirar el pase a Uter. Uter llegó, la pone bonito el pase de Carlos Rubén Rivera. Canasto, Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía. 840-8686. Ahí está Walter Hodge, ataca Hodge, se va a levantar, tira brincado y logró el canasto Walter Hodge. Canasto, Café Rico, despierta Puerto Rico. Toma Café Rico. Le dieron la mano fuerte la zurda. Sí, señor, 44-39 por 5 Ponce. Ahí está la ofensiva, Carlos Rubén Rivera, Carlitos atacando, el pase a Uter en el área de la pintura, la recupera Carlitos, a Mike Rosario que tira, falla, Uter con el rebote, la perdió, la tiene el equipo de Arecibo, picado a Huertas, Huertas va a tirar de tres y falla, el rebote la tiene el equipo de los Leones. Y hay falta personal en Ángel Daniel Vasallo. No cometa falta, visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. La segunda de Walter Hodge, la primera que comete en el parcial el equipo de Arecibo. Desde Manatí, Wanda Aler, saludo al ataque ofensivo. La tiene el equipo de los Leones de Ponce. Mike Rosario retirado, 44-39. Uter atrás con Carlito Rivera. Carlito Rivera entrega con Mike Harris. Llega hasta abajo, falla. Recibe falta personal. Pobre Leo. Cayó Mike Harris encima del león, del mascota Junior. Acoginado, ¿verdad? Yo creo que Harris cayó bien. Si todas las caídas son así. Y Leo está formando un show. Es que con poco tiene para formarlo, ¿verdad? Ay, santo Cristo de la salud. Bueno, 6:55 del tercer periodo, 44-39, Ponce arriba en el marcador. Saludo a Rubén Cruz y a la familia ya en Cafa Roots Bar and Bistro. Al primero entra bien, canasto. Canasto, Hospital Doctor Vila. Nuestro trato hace la diferencia. De ese distributor en Ponce, 812-8380 para comenzar tu negocio. Ahí está preparado Mike Harris. Ahí va Harris al segundo. Entra bien. Canasto de Sidrería Cerreyes y su producto cumbre, el Rondon. 6:53-46-39, Ponce dominando. La tiene Walter Hodge. Walter Hodge a la izquierda. Sigue Walter, el pase picado allí con el ONU. La perdió, vamos a ver, la perdió Arecibo. En el área de la pintura corresponde a los Leones, Junior Lugo Marrero. El octavo tenover de los capitanes. La trae Carlito Rivera, Carlos Rubén marcado por Huertas. Este con Vasallo, Vasallo ataca a Harris. Harris se va a levantar, tira, brincado, incómodo, falla. Rebote, la tiene Guillermo. Guillermo Díaz, Guillermo profundo. Sigue Guillermo buscando el tiro, no lo toma Reinaldo. Reinaldo Bogman se levanta, la pone, logró el canasto Bogman. Canasto, alarmas de Ponce, nadie te protege mejor. 46-41, 6 minutos, 10 segundos. Vasallo, Vasallo retirado con Uter. Uter con Mike Rosario. Rosario ataca, Rosario va con Harris. Harris roba la línea, se va a levantar, se la quitaron, la tiene Uter, lo agarraron y hay falta personal. No cometa falta, Cleaning Solution, de la limpieza, tu solución. Oye, penetró Harris, Vega no pudo cantar la falta porque le estaba bloqueando la visión, pero Villanueva estaba al lado de la jugada. Bueno, y Uter va al tiro libre por el equipo de los Leones. Va al primer tiro libre, anota el primero, Adrián Uter. Canasto, Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company. Seguro te responde. La falta fue la tercera de Huertas. Ahí está, Uter lleva 16.
a buscar el segundo, falla. Uter le da hacia Carlos Rubén Rivera. Atrás a Vasallo, Ángel Daniel. A Carlitos, que va solo, no toma el tiro. Con calma organizando 5-49, 47-41. Carlitos con calma a Vasallo. Vasallo va a tirar de tres y falla. Uter lucha el balón, la luchan, sale con ella el equipo de los Capitanes. La pierde, la recupera y está pitando falta personal de Adrián Uter cuando estaban luchando el balón, buscando el balón. Y que Walter Jones no tenía control de la bola, no tenía control del balón. Es la tercera de Adrián Uter. Va a entrar Sharon por él. 47-41, 5-36. A sacar al equipo de los Capitanes. A ponerle en juego. La tiene Reinaldo Bogman. Bogman a Walter. Walter entrega con Huertas. Huertas buscando el ONU. Lo consigue. El ONU a trabajar. El ONU atrás con Huertas. Entrega en el lateral izquierdo a Walter. Walter va a tirar. Brincado. Logró el canasto de tres. Walter Hall. Canasto Farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123. 842-13-14. Carlito Rivera 47-44. Ponce domina. Vasallo la tiene. Vasallo buscando qué hacer. Este con Harris en el lateral derecho. Harris buscando la ofensiva. Sigue Harris a trabajar. Se levanta, brincado, incómodo. Incómodo. Lindo de Mike Harris. Canasto Popac. Popac apuesta a ti. 49-44, 4-47 de acción. Domina Ponce. Ahí la tiene Guillermo. Guillermo buscando el ataque. Ahí está Guillermo. Atrás con Reinaldo Bogman. A buscar el ataque. Ahí está con calma Guillermo. Guillermo viaja arriba. Guillermo ataca. Se va a levantar. Se queda corto. Rebote para Harris. A Carlito Rivera. Este con Vasallo. Vasallo penetra la flotadora. Contra bien canasto. Canasto Robles. Más barato. Imposible. A buscar 4-17. Hay un foco que nos está dando de frente Junior, sí, allá arriba. Sí. Ahí está Bogman a tirar brincado contra el cristal. Logró el canasto. Canasto DirecTV prepago. 620-5220. Hoy Bogman ha venido agresivo en ofensiva. A buscar la ofensiva. La tiene el equipo de los Leones de Ponce. 51-46. Mike Rosario. Rosario ataca. Profundo. Sigue Rosario. Entrega con Shannon. Shannon penetra. Se levanta. Y están pitando falta personal del ONU. No cometa falta, visita hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. Es la segunda del ONU. Va a los tiros Shannon, restando 3.45, 51 Ponce, 46 Arecibo, hay tiempo. Reina Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Sin crédito, entrega y servicio gratis. En el Ponce Bypass, 787-709-4531. Santa María Shopping, 812-8235. Centro del Sur Mall, 848-4100. Y en el Monte Town, 812-7001. Rico, equipos multifuncionales, impresoras a color y blanco y negro, impresoras de alto volumen, soluciones para el manejo de documentos y digitalización. 787-641-4690, National Plaza Building, Ponce de León 431, Suite 1700, en la internet www.ricopr.com. ¿Quieres un despertar igual de intenso, pero más agradable y sabroso? ¡Despierta, Puerto Rico! Toma café rico. Pizza Heaven, Italian and Steakhouse, el restaurante más antiguo de Ponce, dando servicio desde 1956. Ambiente familiar, la casa de la chuleta cancán y el mofongo relleno de churrasco. Calle Concordia, Urbanización Santa María, 787-844-0448, 844-0448. Pizza Heaven, Italian and Steakhouse.
¿Estás listo para un futuro exitoso? Edúcate para triunfar. En POPAC te preparamos para que te conviertas en un profesional de excelencia en las áreas de salud, empresas, tecnología y artes culinarias. Elige una profesión que te ayude a alcanzar tus metas y te impulsa al éxito en corto tiempo. Apuesta a tus capacidades y talentos. Clases comienzan en marzo. Llama al 1-800-981-7184. Recintos en Ponce y Mayagüez. Visita popac.edu. POPAC. Apuesta a ti. Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. Acción. Restan 3:45 del tercer parcial de un juego que dominan los Leones. 51-46, ya no va a dos tiros. Bueno, saludamos a Marisol Vega, la hija de Cheo. Esa es mi cuñada del alma. Saludos, Kiki. Te quiero mucho. Tú sabes, saludos a Yara, a Carlito y al brother que están allá en Leyland escuchándonos. Eso es internacional. Y Anjara, nuestra Anjara Muriente Rivera, hermanita de Héctor Luis, Dios te bendiga, está también allá en Estados Unidos disfrutando de la transmisión. Internacional Erito en Magueyes. Muchacho, y Celine en el Coto Laurel. Oh, falla el primero, Terry Shannon falló el primer tiro libre. Usted nunca falla en Chivas Café, en la calle Villa de Ponce. 51-46, domina Ponce por 5, 3:45 del tercer periodo. Saludos a Manuel de Chivas Café. Shannon al segundo tiro libre. Terence Shannon al segundo, entra bien. Carazo de Esquinería, se regresa y su producto cumbre el Rondon Cup. Al ataque ofensivo picado para Bogman, que va por el medio. Reinaldo Bogman se levanta, tira, brincado, falla, rebote para Mike Harris. 52-46, a buscar la ofensiva. A trabajar Carlito Rivera, Ponce al ataque a Mike Rosario. 52-46 a Carlitos, que se quedó solo, va de tres y falla. El rebote la tiene el equipo de los Capitanes. A buscar la ofensiva, Carlos José Vázquez, pronta mejoría, saludos. Walter Hodge, Walter penetra incómodo, falla. Y están pitando falta personal de Mike Rosario. No con esta falta, visite Automol, dealer de campeones, sector Los Caobos, Ponce, 841-6656. En la medida que le den la zurda, es una amenaza seria. Es que tiene mucha un brinco, más amenaza. Tiene un brinco descomunal. Un salto. Con esa falta, ahora ambos equipos están en bonificación. Ahí está el ONU atrás, profundo con Walter. Walter a Guillermo. Guillermo con el ONU. El ONU a trabajar frente a Shannon. El ONU a trabajar atrás. Le llega a Huertas, que penetra. Huertas va de gancho, falla. El rebote la sacó Arecibo. La sacó Ponce, está indicando Carlos Villanueva. Corresponde a los Capitán. Ponce no pudo coger el rebote ofensivo. Y después de dominar, rebote, limitarlo, bueno, no permitirle. En el primer parcial ha cambiado y Arecibo ha mejorado en ese renglón. Ahí está Villas con Huertas. Huertas buscando el ataque. Huertas a buscar en el área de la pintura. Bobman falla, recibe falta personal en la jugada. No con esta falta,
use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Y esa es la tercera de Ángel Daniel, restando 2:45 de este tercer parcial, con los Leones dominando 52-46. Va a entrar Emory por Vasallo. Oye, el saludo para mi hijo Juan José Guiri, que están allá en la calle Villa, el Corillo, escuchando el juego allá en Pixology. Ahí va el primer tiro libre, Reinaldo Bogman. Bogman va el primero y falla el primer tiro libre, Reinaldo Bogman. Usted nunca falla con Copiadoras Rico. 787-641-4690. A buscar el segundo tiro libre. Ahí está Reinaldo Bogman por el equipo de los Capitanes de Arecibo. Ahí está el segundo, lo falla Emory con el rebote. A buscar el ataque, a trabajar la ofensiva al equipo de los Leones de Ponce. Ahí está con calma Shannon, atrás con Emory. Emory a buscar el ataque, Emory a trabajar con Carlito Rivera. Va de frente, va de tres y falla. El rebote la lucha, la tiene el ONU. A trabajar la ofensiva Guillermo Díaz. Guillermo picado el pase en la pintura. Bogman tira incómodo. Logró el canasto Reinaldo Bogman. Canasto Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. Atacar, a buscar la ofensiva desde Houston. Está ya disfrutando Diego Meléndez. Atrás la tiene Harris con Mike Rosario. Rosario ataca, Rosario la pierde. La lleva Guillermo Díaz. Guillermo a llegar. Logró el canasto Guillermo Díaz. Canasto Hotel Nuevo México. Sigue la ruta del amor. Hotel Nuevo México. Se acerca Arecibo. Ponce por 2, 52 por 50, 1:43. La tiene Harris. Harris atrás con Emory. Emory atrás con Shannon. Shannon a buscar la ofensiva. Sigue Shannon. Shannon a Mike Rosario. Rosario buscando, se queda solo. Rosario de tres falla. El rebote la luchan. Sale con ella Emory. A Carlito Rivera, con Mike Rosario en el lateral izquierdo, va de tres y falla. Del rebote la tiene Chano y hay falta personal. No cometa falta, tome Café Rico, despierta Puerto Rico, toma Café Rico. Se fajó Chano, ¿sabes? Sí. Ahí la falta, la primera de Guillermo Díaz. Oye, dos tiros abiertos de Rosario, la bola no ha entrado. Y luego de tener un buen porciento de efectividad en sus tiros largos, los Leones no han podido hacerse justicia en ese tiro, en este tercer parcial. Va Shannon a dos tiros. Bueno, Terence Shannon, es importante tirar la libre información de Casa Ruth Baran Bistro, que reabre sus puertas el 3 de agosto. En la calle Mayor, número 29 en Ponce. Luego del partido vamos a Casa Ruth a disfrutar. Ahí están, me están acomodando los muchachos. Shannon va a dos tiradas libres para el equipo de los Leones. 52 por 50, 1:19 del tercer periodo. Ponce por dos. Ahí está Shannon. Terence Shannon al tiro libre. Shannon al primer lance y anota el primer tiro libre. Terence Shannon. Canasto Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza de las Delicias. 53-50, 1:19 del tercer periodo, buscando el ataque ofensivo. Shannon a buscar la ofensiva para el equipo de los Leones de Ponce. Terence Shannon. Ahí está el segundo, lo falla. Rebote la tiene el ONU. El ONU con Huertas. Huertas la trae a Guillermo. Guillermo arriba a buscar el ataque. Sigue Guillermo. Y hay falta personal de Guillermo Díaz. Ofensiva le pegó en el rostro a Carlito Rivera. No cometa falta, visite la Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. 841-2060. A sacar Ponce la tiene Carlito Rivera. Carlos Rivera la trae a terreno ofensivo. Sigue Carlitos atacando. Picado con Emory. Emory retirado. A buscar Ponce por tres a Pirulo. Pirulo Colón buscando qué hacer. Sigue Pirulo Colón buscando a Carlito Rivera. Carlito se mueve a la izquierda. 8 para tirar. A Shannon que va de 3 y falla. El rebote la tiene el equipo de los Capitanes. Se lleva de 7-0 en este parcial de 3. A trabajar atrás con Guillermo. Atrás con Walter. Walter va a tirar de 3. Logró el canasto. Lo empató Walter. Canasto Renacente, tu mueblería del killer con opción a compra. La trae Ponce, 32 segundos, 53, empate el marcador. Mike Rosario, Rosario ataca y hay falta de Walter Ho. No cometa falta.
Alarmas de Ponce, nadie te protege mejor. Y hay bonificación, así es que va a dos tiros. May Rosario, los Leones han tenido problemas para anotar las tiradas libres. De 14-8, eso es un pobre 57%. Tipo de Ponce. Sale Carlito, viene Joven Villegas. Ponce ahora se queda sin un armador natural. Y Mike Rosario va a dos tiradas libres por el equipo de los Leones. Claro, eso no es problema mientras estén en defensa. Y Ponce va a tomar dos tiros libres, uno piensa que debe anotarlas y va a defender. Pero para ofensiva sí es un problema. Restan 26 segundos, debe ser también la última posesión de los capitanes. Rosario al primero, entra bien. Se va al frente Ponce por uno. Canasto Cleaning Solution de la limpieza, tu solución. Por uno Ponce, 54-53. Restando 26 segundos del tercer periodo. Ahí está preparado Mike Rosario para la tirada libre. Rosario al segundo tiro libre lo consiguió. Canasto Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company. Seguro te responde. A buscar el ataque ofensivo. Guillermo Díaz la tiene. Guillermo, quedan 18 segundos. Guillermo arriba. Ahí está Guillermo Díaz profundo buscando qué hacer. Ahí está Guillermo quedando 11 segundos con el balón. La tiene. Guillermo arriba retirado. Guillermo con Huertas. Huertas ataca por el medio. Se quedó corto. El rebote Shannon. Adelantado a Mike Rosario. Que tiró. Le dieron tapón y se acabó. El tercer periodo está dominando el equipo de los Leones de Ponce. Al finalizar el tercer periodo, 55-53. Vamos al cuarto periodo. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean. Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar.
Manuel y a Joan. También Diego Meléndez, que está desde Houston, Texas. Así a ti, Diego, a ti y a tu familia. Gilberto Brown y Félix Chapu López está desde New Orleans. Elvin de León, que están viendo el partido. Así que Junior Lugo Marrero. Internacional, mira. Juni Marinulder le envían saludos en Albany, New York, a Ángel y Sonia, a Sonny Beth, que están escuchando el partido. Rafael El Cuamo, saludos. El apoderado de los campeones de la WWE. Al ataque ofensivo, vamos al cuarto periodo. Guillermo Díaz arriba. Guillermo marcado por Carlito Rivera. Sigue Guillermo, entrega con Bogman. Bogman a atacar. Bogman, que pareció que corrió. Falta. Ah, le no, cantó. Vamos a ver. No, no, no. Le no, cantó no. La cuarta falta. Pero es que corrió con el balón Reinaldo Bogman. Wow. Wow. Carlos Villanueva. No lo han dejado jugar. Qué bárbaro. Wow. En Orlando, el doctor Irizarry Pavón, saludos. Allá en Aguadilla, a mi hija, a Joan y a Jorge. David Huertas de tres de la derecha. Canazo. Canazo de Escribería Cerreyes y su producto cumbre, el Rondon Cup. 9 minutos 32 segundos. Carlos Rubén Rivera la trae a terreno ofensivo a Gabriel Pirulo Colón. Ahí está buscando el ataque ofensivo. Este con Emory. Emory a atacar por el medio. Emory a llegar contra el cristal. Falla el rebote. La tiene atrás. Joven Villegas a Carlito Rivera. Arecibo por uno. El pase con Emory que va de tres. Falla. El rebote la tiene Bogman. Entonces sencillamente le está metiendo el tiro largo. Lleva de 21-5. Ahí está Huertas a la izquierda. Huertas con el ONU. El ONU a buscar la ofensiva. Atrás con Bogman. Bogman que corrió. Increíble. Tira falla. El rebote la tiene el equipo de Lobo. Vamos a ver. La sacó. La sacó Ponce. Corresponde a Arecibo. Oye. En todas corre Bogman. En todas. Increíble. Yo no sé si lo están viendo, Junior. Quedan 3 segundos de la posesión. 8:48 en el reloj grande de partido. Y 56-55. La ventaja para los capitanes. Entonces, tiene que seguir ganteando con mucha intensidad. No puede darle espacio a los tiradores del equipo de Arecibo porque puede pagar el precio. Ahí está Walter Hodge. 8:48. 8:48, 56-55. A buscar el ataque. Ahí está, están sentando ahí el banco de jugadores del banco del equipo de Arecibo. Entró Vasallo por Ponce. Al ataque Huertas. Huertas buscando el ataque. Huertas a tirar y se consumieron los 24 segundos. Corresponde a Ponce. Fuera la gestión defensiva de los Leones. Vamos a ver si puede aprovechar ofensivamente porque ha tenido problemas para anotar Ponce. Vasallo con el balón. Ahí está Ángel Daniela, Pirulo Colón. Pirulo con calma buscando el ataque, muy retirado a Carlito Rivera. Carlito la tiene con Ángel Vasallo. Ángel Vasallo trabajando. Ángel Vasallo lo van a doblar. Le van a doblar atrás. La cortó Recibo. Adelantado Huertas. Huertas penetra, se levanta, la pone, logró el canasto. Canasto, Hotel Nuevo México. Sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. Bueno, no le gusta lo que está viendo a Nelson Colón. Restando 8-13. El equipo de Arecibo despega por 3. El rally es de 5-0. Ahora el juego 58-55, favoreciendo a los capitanes. Hay tiempo. El servicio de excelencia que disfrutan.
¿sabes? Apenas han logrado tres puntitos desde que restaban 3:45 del tercer parcial hacia acá. Saca Ponce, la tiene Vasallo. Ángel Daniel Vasallo la trae a terreno ofensivo. Sigue Ángel Daniel Vasallo. La tiene profundo Vasallo, penetra por el medio, la flotadora falla, rebote para recibo, Guillermo entrega a Huertas, que va a ponerla, la puso solito, logró el canasto. Canasto, Farmacia Lourdes, en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. Carlos Rivera la tiene, Carlitos con calma, la pasó mal, la cortó a recibo, la llevan y hay falta personal en el ONU. No cometa falta, estudien Popac, Popac. Apuesta a ti. Y es la tercera de Carlos Rivera. Después de cometer el tenover, viene a juego David Cortés por Guillermo Díaz. 55, 7 minutos 44 segundos. Le da mucho juego, pero es que Ponce no mete la bola. Ay, con el balón. Ay, al tiro libre. O Facebook. Al primero y falla el primer tiro libre. Ay, confeccionado. Oye, allá en Orlando, Florida, compañero de la radio, está por allá Michael Mejías. Así que para él nuestro saludo, escuchando a través de la internet. Al segundo tiro libre, Ofecbu, y logra el segundo tiro libre. Canasto DirecTV prepago, 620-5220. Carlito Rivera la trae a terreno ofensivo para el equipo de los Leones. Ahí va Carlito retirado, profundo. Atrás le llega Vasallo, Vasallo con Shannon, por poco la pierde. Atrás a Carlitos, que va solo, va de tres, Carlos Rivera, otra bien. Canasto. Canasto, ahorro muebles, más barato, imposible. 61-58, 7-16, la tiene Bogman. Bogman atrás retirado, este arriba con Bosch. Bosch se mueve a la izquierda, Bosch se mueve. Le ponen presión a Bogman. Reinaldo Bogman la tiene retirado. Bogman a tirar profundo, falla. Rebote para Carlito. A Vasallo. Ángel Daniel. Vasallo entrega a Shannon. A Harris, que se acomoda. Se la quitaron. La luchan. La luchan. Se la quitaron a Harris. Pero es que estaba debajo del canasto y no fue a tirar nunca. Ahí la perdió Recibo. La recuperan. Sale con ella. Huertas. Ataca a Huertas. Atrás a Cortés. Cortés con Bogman, 6:34, Bogman la tiene, este con Huerta, a buscar Huerta, el pase a Bogman que llega, la pone, logró el canasto. Canasto, hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. A la ofensiva, 63-58, Carlito Rivera profundo, Carlito con Mike Harris, Harris a buscar a Vasallo, lo consigue, Vasallo va a tirar de tres. Fallando. Es que eso es un tiro, una mala selección de tiro. Especialmente porque Ponce no está hiteando el tiro de tres. La tiene Huertas profundo. Y queda mucho tiempo. Ponce no se puede desesperar. Huertas ataca atrás con Bogman. Bogman buscando qué hacer con Walter. Walter a Ike. Ike a tirar de tres. Falla. Rebote. La tiene Shannon. Shannon con Carlito Rivera. Carlitos adelantado a Vasallo. Vasallo ataca a la flotadora. Logró el canasto. Ángel Vasallo. Canasto ahorro muebles. Más barato. Imposible. 5 minutos 28 segundos. 63-60. La tiene Huertas. Huertas con el balón. Quedando 5:21. A Bogman. Reinaldo Bogman. Atrás con Walter. Walter Holt retirado. Walter picado a Bogman. Por poco la pierde, tira, logró el canasto Reinaldo Bogman. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. 65-60, 5 minutos, 2 segundos. El pase a Mike Harris arriba, Ponce con el balón. Este con Jowen, a Shannon, a Carlito Rivera. Carlito buscando qué hacer. 4:51, buscando a quién pasar con Vasallo. Vasallo se va a levantar, entrega a Jowen. Jowen a tirar, se levanta contra el cristal. Logró el canasto. Canasto ahorro mueble. Más barato, imposible. 4:36, 65 por 62. El pase la tiene Bogman. Bogman retirado, quedando 15 para tirar por 3 a recibo. Bogman atrás con Walter Hodge.
Walter Hodge la tiene retirado. Sigue Walter a Bogman. Bogman va por el tiro libre, fallando. El rebote, la luchan, la sacó Arecibo, corresponde a Ponce. Restando 4-14, la ventaja es de 3 para los capitanes. Hay tiempo. Tu entrega. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. It's up to us to save the world. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. You need to stop him. It's new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Bueno, retorna la acción, 65 Arecibo, 62 Ponce, 4-14 Junior Lugo Marrero. Bueno, los Leones tienen que buscar canastos de porciento, no pueden desesperarse, el tiro de tres no es la única opción ofensiva, especialmente en una noche donde apenas están tirando para 26% en ese tiro de tres. Fíjate que Ponce... Arecibo lo que ha anotado es un triple más que Ponce. Lo que pasa es que Arecibo ha anotado 7 en 13 intentos. Al ataque Carlito Rivera buscando la ofensiva. Por 3 Arecibo. Carlos Rubén buscando la cortina. Carlitos buscando qué hacer. Entrega Vasallo. Vasallo a la derecha. A Carlos Rubén que va, no, va de 2. La pone a Harris. Logró el canasto. Mike Harris. Canasto. Renacente, tu mueblería de alquiler. Con opción a compra. 65-64, 3-44, dominando Arecibo por 1. Guillermo Díaz la tiene. Ahí está Guillermo con Huertas. Huertas a atacar. Huertas con Guillermo. Guillermo entrega con el 1.
El ONU va a lanzar para el área libre. Logró el canasto el ONU. Canasto, copiadoras Rico, 787-641-4690. Si él mete el foul, mete el tiro, sí, de ahí. Y lo saben. Carlito Rivera buscando el ataque. Carlos se queda solo, va de tres y falla. Rebote para Harris. Ponce tiene que apretar. 3-14. Harris la tiene con mucho rato. Harris buscando la ofensiva. Sigue Mike Harris a buscar un posible lance con Uter. Queda un segundo. Uter falla. El rebote la perdió Ponce. Es que Mike Harris no puede quedarse con el balón si al final no va a hacer nada. O sea, él se queda con la bola mucho tiempo, pero no va al canasto. Entonces la pasa y obliga a sus compañeros a tomar un tiro desesperado y en mala posición de tiro. Hay tiempo. Reina Center, tu mueblería de alquiler. .56 Guillermo arriba. Guillermo la tiene arriba. Quedando 15 para tirar a Walter Bosch. Walter la tiene. Ahí está Walter con calma. Arriba retirado, quedando 9. A Bogman. Bogman ataca a Bogman, que por poco corre. Atrás con Walter. A Bogman, que tira de 2, falla. Rebote para Mike Rosario. Falta de Walter Bosch. No cometa falta, tome café Rico. Despierta Puerto Rico, toma café Rico. La primera falta de Arecibo. En todo el parcial y restan 2:35. Es la cuarta de Walter Hoss. Importante posesión para los Leones. No se puede desesperar Ponce. Tiene que un tiro de porciento porque queda mucho tiempo todavía. Carlito Rivera la tiene. Carlos Rubén buscando a Harris lo consigue. Quedando 13 para tirar. 2:23. Harry buscando la cortina, se va a levantar, va de 3, fallando, el rebote la tiene el equipo de Arecibo, 67-64, quedando 2 minutos 9 segundos, Guillermo Díaz la tiene arriba, quedando 13 para tirar, Guillermo ataca, pero antes arriba hubo falta personal. No cometa falta, visite el Ponce Plaza Hotel y Casino, frente a la Plaza de Delicias. Peligrosa porque es la cuarta de Vasallo. Es al lado, es la tercera colectiva de los Leones. 67-64, 2 minutos, 2 segundos. Oye, si la bola no está entrando de 3, Harry puede postearse. Sí, señor, si no necesariamente tiene que hacer detrás el tiro, Junior. Guillermo la tiene arriba. Guillermo con Walter. Walter Hodge penetra, se va a levantar, tira falla. Ofensiva de Walter Hodge. Es la quinta falta personal de Walter Hoss. Restando 1:52. Así es que vamos a ver cómo la juega Omar González. Porque hoy
la participación de Denis Clemente, que es el sustituto para esa posición. Claro, él tiene a Alvin Cruz todavía. Viene Denis Clemente. Vamos a ver si está al 100%. Está cojeando un poco. Y él depende de esas piernas saludables. De la velocidad. De la velocidad, seguro. Saca Ponce, la tiene Carlito Rivera. 1.50, 67, 64. Carlito Rivera la trae. Me le pone presión Huertas atrás a Vasallo. Vasallo buscando el ataque. Vasallo ataca por el medio. Entrega con Harris. De lateral izquierdo le dieron tapón. La tiene Ponce. Harris la va a poner. Logró el canasto Mike Harris. Canasto automóvil. Dealer de campeón. Sector bocado a Ponce. 8-4-1, 66-55. 1-25. Guillermo Díaz a tirar de tres. Falla. Rebote para Vasallo. La lleva Ponce. Vasallo la trae. Le dan, la tiene Vasallo. Entrega a Carlito. Va con calma. Quedó 1-16. Carlito Rivera se mueve. Ataca Carlito. Se va a levantar. Atrás a Vasallo. Apretando Arecibo en defensa. Por un Arecibo 67-66. Vasallo va a llegar contra el cristal. ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Espectacular! El canasto de Vasallo y Ponce se está yendo al frente. Restando un minuto como un segundo. La ventaja es mínima para los Leones. 68-67. Hay tiempo. Rico. Equipos multifuncionales, impresoras a color y blanco y negro, impresoras de alto volumen, soluciones para el manejo de documentos y digitalización. 787-641-4690. National Plaza Building, Ponce de León 431, Suite 1700. En la internet www.ricopr.com. ¿Quieres un despertar igual de intenso, pero más agradable y sabroso? ¡Despierta Puerto Rico! Toma Café Rico. Amy's está en tu vecindad. En Ponce nos consigues en Plaza del Caribe, tienda Sears, teléfono 787-290-0581 o en el 1-800-527-0770 o visítanos en www.amy's.com. Héctor. Bueno, vamos con Junior Lugo Marrero. Bueno, Ponce ha tomado el comando del juego, pero esto no se ha acabado. La ventaja es mínima. 68-67 cuando resta un minuto y un segundo de acción. Los Leones, como ha sido la tradición en esta temporada, lo que ha sido su fortaleza, su principal arma para ganar juegos, la defensa. Ahora, para los Leones ganar, tienen que defender. Tienen que defender un minuto, un segundo más. Entonces lo que necesita es no permitirle anotaciones al equipo de Arecibo para ganar el juego. Por eso es la defensa lo que Ponce tiene que apretar para buscar la victoria. Saca Arecibo, un minuto, 68-67, domina Ponce. Guillermo Díaz arriba, sigue Guillermo, Guillermo driblando arriba. Retirado Guillermo Díaz, 14 para tirar. Guillermo buscando a Bogman, lo consigue. Ahí está Reinaldo Bogman. Bogman con el balón. Bogman se levanta, tira, falla. El rebote la sacó Ponce, dice el oficial. Cuando casi tenía el rebote el equipo de los Leones, corresponde a los capitanes. Lamentablemente Ponce no pudo coger el rebote. Quedan 5 segundos para tirar. Y 41 el reloj grande. A sacar. Está reclamando Omar González que hubo intento de tiro. Que hubo intento de tiro y que resetearlo a 14. Y están consultándolo allí Villanueva y Pucho Figueroa. Vamos a ver. Están yendo a la televisión. Ponce alega que la bola no tocó el aro. Allí está Ángel Rano Martínez, que es el árbitro sustituto y a la vez encargado de chequear el video. Pero ahí fueron, oye, está los veteranos, Pucho Figueroa y Carlos Villanueva, chequeando el video para decidir
si resetean el reloj a 14, o si por el contrario la bola no tocó el aro y le tocan 5 segundos solamente de la posesión al equipo de Arecibo. Bueno, lo importante del rebote, Junior, sí, que se le escapó en la lucha. Así es, pero Ponce tiene que seguir defendiendo, independientemente le queden 5 segundos, ¿sí?, o 14 segundos en la posesión a los capitanes. A Ponce le quedan ambos equipos, todavía tienen 2 tiempos que pueden pedir, 2 tiempos que pueden utilizar los dirigentes. Y ningún equipo está en bonificación. Ponce ha cometido 3 faltas y Arecibo ha cometido 2. Como les dije, Ponce necesita defender si quiere ganar. Vamos a ver. No, la bola le corresponde a Ponce y Arecibo tiene solamente 5 segundos para ejecutar en esta posesión. 68-67, Junior. 41 segundos, Ponce por 1. Son 5 segundos que Ponce tiene que galdear como si se jugara la vida. Hay que marcar al ONU en el área de la pintura, Junior. Un pase bajito o con Bogman. Vamos a ver, el público ha puesto de pie. Por 1 Ponce, Guillermo atrás con el ONU. El ONU con Clemente, que tira desesperado, falló. El rebote la tiene Mike Rosario. Ponce al ataque, la lleva Mike Rosario. Falta personal de Guillermo Díaz. No cometa falta. Use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Esa es la tercera. Todavía ningún equipo está en bonificación. Así es que Ponce va a sacar la bola. Todavía el balón está en territorio ofensivo de los capitanes. A Ponce le quedan 2 tiempos por pedir y restando 31 segundos. Con la posesión en poder de los Leones, ganando 68-67, Nelson Colón pide tiempo. Pizza Heaven, Italian and Steakhouse. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo, Don Q. Excepcional. Desde los ricos quesos que elabora Wanda Otero, propietaria de Vaca Negra en Atillo, hasta el diseño único de skates que confecciona Omar Aponte en Ponce, Índice resalta en sus ediciones lo que nos inspira, lo mejor de Puerto Rico. De norte a sur y de este a oeste, Índice te informa sin rodeos, sin estrés, la noticia de tu interés. Más que metro, somos 100x35. Moderno, actual, interactivo. Índice, inspira tu vida. Bueno, 31 segundos. Los Leones ahora en su territorio van a poner la bola en juego. Qué importante es asegurar que un jugador de Ponce reciba el saque y pueda organizar la jugada. Y Ponce tiene que buscar un tiro de porciento. No hay bonificación para nadie. Para nadie. Así es que los Leones con ventaja de 1. Restando 31 segundos de este partido. Vamos a ver si los Leones no tienen problemas para poner la bola en juego. Héctor. Bueno, a sacar Mike Harris, 31 segundos, 68-67 por 1 el equipo de los Leones. Ahí están silbando, Junior. 31 segundos a sacar el equipo de los Leones. Carlos Rivera. Carlito Rivera comienza a mover el balón. Carlito Rivera profundo. Frente a la defensa de Huertas, sigue Carlitos. Carlos Rivera driblando mucho, quedando 11 segundos.
Carlitos Rivera ataca, Carlitos penetra, se levanta contra el cristal y falló. La tiene Mike Rosario. Rosario recibe falta personal. Falta personal. Restando 12 segundos. Bueno, rebote grande para Mike Rosario, que recibe la falta personal. Pero esa falta personal es la cuarta colectiva para los capitanes. Restando 12 segundos, Ponce no tiene que tirar al carro. No, no. Lo que hay que asegurar es poner la bola en juego. Poner la bola en juego. A sacar Vasallo, 68-67. Va a haber cambio. Viene el ONU por el equipo de los capitanes. Por Clemente. Ponce 68, Arecibo 67. 12 segundos de acción. Ahí está Ángel Daniel Vasallo. Va a poner el balón en juego. Ángel Daniel con Carlito Rivera. Y ahí están pitando. La sacó. No, falta, falta personal de Huertas. Y Carlos Rubén Rivera va al tiro libre. Oye, esas son las tiradas libres de la temporada. De la temporada. Ponce no ha estado. Y Ponce tiene tres faltas personales solamente, Junior. De 16-10 Ponce en la línea, 62%. Pero en estos momentos hay que decir que en esta situación Ponce tiene en la línea del tiro libre al jugador de, al jugador de Puerto Rico. Que en ese aspecto, que en el tiro libre. Cualquier equipo. Ponce no tiene, no está en team foul. Puede dar una de gratis. Una de gratis. Restan 11 segundos. Lo importante es asegurar las tiradas libres. Carlito Rivera, el tiro libre por el equipo de los Leones. 11 segundos. Va Carlitos al primer tiro libre. Entra bien. Canasto. Canasto Romuebles. Más barato. Imposible. 69-67 por 2 Ponce. Ponce tiene que meter la segunda. El segundo tiro libre. Y Ponce tiene una falta para dar. Y hay que defender la línea. Sí, señor. Carlitos Rivera. Como quiera hay que defender la línea. Carlitos al segundo. Al segundo tiro libre. Entra bien. Canasto. Canasto de Silería Serrayes. Y su producto cumbre. El Rondon Q. Bueno. Pide tiempo. El tiempo que le quedaba al dirigente de Arecibo para organizar una última jugada. Tienen que venir a buscar el triple. Tienen que venir a buscar el triple. Miren la situación. Ponce arriba por 3. Restando 11 segundos. Ya Arecibo está en team foul. Pero Ponce no. Ponce puede dar una falta adicional. Lo importante es que permita que el reloj corra lo más posible. Correcto. Lo más posible. Si van a dar la falta. Pero no se puede dar falta en el área de 3. Tampoco se puede permitir canasto y falta. Un canasto de 3. No, Ponce no tiene que dar falta para nada. Para nada. Y si va a dar una falta, es una falta bien dura. Es negar el tiro de 3 puntos, Junior. Negar el tiro de 3 puntos a una jugada de 3. Sí, sí. Pero hay que defender esa línea de 3. Con garras. El público, Junior, puesto de pie. 11 segundos. 70 Ponce, 67 Arecibo. Ponce arriba por 3 puntos, Junior. Bueno, aquí se puede decidir el campeonato del 2015 de nuestro baloncesto superior nacional. Ahora Ponce trae en defensa a Joel Villegas. Traen a Joel, ¿por quién? Por Ángel Daniel Vasallo. Por Ángel Daniel Vasallo. Va a sacar en su territorio ofensivo. Ahora Arecibo trae Leandro García, que hay que marcarlo. Sí, tiene 5 tiradores, no tienen hombres grandes, son 5 tiradores de 3. Bueno, ahí está Pucho Figueroa, le va a entregar el balón a Leandro García Morales, tiene el balón a sacar,
a sacar con problemas, la tiene Clemente, con Huerta, a buscar el tiro, a Clemente que tira de la izquierda, falla, el rebote para Leandro, a buscar el tiro de tres, fallando, rebote para Uber, ¡se acabó! ¡Se acabó! ¡Sensacional! ¡Otro! ¡Sensacional! ¡Victoria! ¡Ponce campeón! ¡Bueno, señores! ¡Ponce campeón! ¡Dramático! ¡Dramático! ¡Victoria! ¡De la forma más dramática! ¡Otro campeonato! ¡Esto se quiere caer, señores! ¡Esto es indescriptible! ¡Hay alegría entre los fanáticos de Ponce! ¡Campeones! ¿Qué más se puede pedir? Back to back, Junior. Wow. Es bien difícil. Aquí lo hicieron. Aquí están. Es, así está, ese, está esta organización. Y aquí está esta fanaticada. ¡Soy! ¡Busquen! Sutano. Lo que importa siete, la victoria para los Leones. Vamos, con Junior Robles un momentito, regresamos en breve. Hacerlo todo a tiempo requiere eso mismo. Tiempo, y con tiempo conseguí todo para el regreso a clases. Fui a mi cooperativa de Juana Díaz y el mismo día salí con los chavos. Aprovecha la oferta, con 5,000 pagas solo $79. Y si necesitas $10,000, pagas solo $137. Aquí está el número, anota 837-2575, Coto Laurel, 580-0042. Las acciones y depósitos están asegurados por COSEC hasta $250,000, no por agencia federal. Haz más con tu cooperativa de Juana Díaz. Oferta hasta el 15 de agosto. Puerto Rico quiere más, con gasolinas tengo más. Me gusta escuchar el eco del cantar de mi coquí, que levante mi bandera, esa reina que es de aquí. Puerto Rico quiere más, sentimiento, con gasolinas tengo más. Y cuando llega la hora de salir a borinquear, yo quiero una gasolina que es de aquí, que rinda más. Puerto Rico quiere más, con más, más calidad, gasolinas. ¿Sabías que si tienes 50 años o más, podrías estar en riesgo de sufrir cáncer colorrectal? Es importante que a tiempo te realices una colonoscopía para descartar la presencia de pólipos que eventualmente pueden resultar en cáncer. No tienes que realizarte ese proceso, que es uno indoloro y seguro. Habla con tu médico. Te queremos saludable. Un mensaje del nuevo centro de endoscopía de los hospitales. Decidiste el público, vida eufórico,
Nunca antes habíamos visto algo así. Quedan 3 segundos para terminar el partido. Se dispone a lanzar. Viene el disparo. Tiro largo y... ¡falla! Con DirecTV todos somos campeones. Disfruta de la mayor cobertura de los partidos del baloncesto superior nacional. Llama y aprovecha la oferta de HD gratis para que veas el detalle en cada jugada. 787-620-5220. DirecTV te cambia la vida. Más detalles en la prensa y en directvpr.com. Para brindarle lo mejor a los tuyos. Por eso Copaca está para ti. Queremos verte sonreír. Contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades, como préstamos personales, de auto, comerciales e hipotecarios. También tenemos cuentas de depósito que te dan más. Visítanos o llámanos, porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír. 302-2095 Metro u 878-2095 Isla. Acciones y depósitos asegurados hasta 250,000 por COSEC. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para quedarte durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia a la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melao Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Protege tu techo y lo que más quieres con Gliden Hydrosteel 9900, el único sellador que sella tu techo con una sola capa, seca rápido y reduce la temperatura en tu hogar. Sella tu techo a tiempo con Gliden Hydrosteel 9900. Chivas Café, antes de la Sol de Borinquen. Tenemos desayunos, los mejores sándwiches de todas clases y de mariscos. Además, las sabrosas ensaladas de carrucho y mixtas, especiales de almuerzo por solo $5, incluye agua o refresco y la especialidad de la casa. Somos los número uno en los chicharrones de pollo y carne frita con mofongo y las sabrosas pizzas. Y un amplio menú a la carta. Yo que he tenido la oportunidad de estar en esta organización durante mucho tiempo, comencé en el 89 a trabajar directamente con los Leones. He visto pasar muchas personas que hacen un trabajo espectacular y que se mantienen en el anonimato. Miren, ahora yo pienso en Pipo, en Robert y en Luisito. Esos muchachos encargados de la propiedad que tienen al día a esos jugadores. Nadie los menciona, son los encargados de la propiedad, pero son importantes. El cuerpo técnico encabezado por Alan Colón. Yo no sé si todavía hoy, Nelson Colón, me disculpan, Nelson Colón, que eso, no a competir, sino a ganar. Va a celebrar el campeonato. Buenas noches, disfruten de esto.